un 62,18% y el personal de aislamiento un 1,76%. Además, señoría, se han celebrado 81.351 reuniones por videoconferencia. Sin duda alguna, el uso de las nuevas tecnologías ha permitido dar soporte al notable incremento que han experimentado las reuniones por este sistema. Señoría, plan de desescalada en la Administración General del Estado. Una vez superada la fase más aguda de expansión de la pandemia. Y de acuerdo con el plan de desescalada que ha aprobado el Gobierno de España, es imprescindible también iniciar la recuperación progresiva de la normalidad en el ámbito laboral de la AGE. Para ello, nuevamente la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública ha dictado con fecha 4 de mayo de 2020 una resolución con las medidas a adoptar en los centros de trabajo dependiente de la AGE que ha sido negociada con las organizaciones sindicales que forman parte de la mesa general. El contenido de esta resolución, a modo sucinto, es el siguiente. Primero, prioridad de la prestación del trabajo en modalidad no presencial, siendo compatible de manera puntual, si así se considera necesario, con modalidades presenciales. Para ello, es imprescindible tener en cuenta diversos criterios, tales como la naturaleza de las funciones a desarrollar, la ubicación geográfica, los colectivos vulnerables, así como quienes ocupan se si ocupan, en este caso, de personas menores o mayores a su cargo, también afectados por el cierre bien de centros educativos o de centros de mayores. Además, Señoría, en esta Resolución, se estableció que el trabajo no presencial en ningún caso va a suponer ni menoscabo de la jornada, ni horario ni de las retribuciones. Debiéndose respetar en todo caso el descanso necesario, o lo que llamamos la desconexión, que en este caso es bastante complicado a veces de, en el trabajo no presencial, pero también es una cuestión importante para regular para el descanso necesario nuestros empleados y empleadas públicas. Además, señorías, establecimos, de común acuerdo con las centrales de las organizaciones sindicales, que no se podían incorporar al trabajo los empleados y empleadas públicas mientras, evidentemente, dure su situación de incapacidad temporal o tengan o hayan tenido alguna sintomatología relacionada con el COVID o hayan estado en contacto con personas que lo hayan padecido. Seguimos dándole prioridad a la atención telefónica y telemática de los servicios de atención al público y además, en el caso de que vayamos avanzando de fases, eh, por ejemplo, fase 2 en algunos centros, especialmente fase 3, en el caso de la atención presencial ha de ser con cita previa. Y además, limitando el aforo. Eh, garantizando así la seguridad y evitando el mínimo riesgo. Además, también, señoría, en esa resolución establecimos la flexibilización horaria de cada departamento, tanto de entrada como de salida, digamos, para ir escalonando y que no se produzcan aglomeraciones en el horario de apertura. Incluso acordamos con los sindicatos la posibilidad de aperturar los centros de trabajo hasta las 21 horas cuando fuera necesario en determinados supuestos excepcionales como saben en nuestra resolución también establecemos distintas fases de incorporación acorde con el plan de transición hacia nueva normalidad y siguiendo siempre las recomendaciones que en cualquier caso establezca el ministerio de sanidad. en todas las fases señorías lo que se recomienda es la gradualidad y la progresividad digamos que son dos vectores fundamentales en la incorporación de nuestros empleados y empleadas públicas a su puesto de trabajo de manera presencial. Pero ya les digo que la, el trabajo no presencial va a seguir siendo una parte muy importante del trabajo que vamos a seguir desarrollando. Además, señoría, hemos definido en esa resolución cuáles son los colectivos definidos en cada momento por sanidad como vulnerables para hacer esos colectivos los que se fomenten y se queden en casa. Digamos, personas con enfermedades como pueden ser diabetes, afecciones cardíacas, cáncer, cualquier tipo de enfermedades que además están tasadas y establecidas por el Ministerio de Sanidad y que en ningún caso se van a incorporar en las primeras fases. Con carácter general, vamos a seguir manteniendo las videoconferencias, evitándose en lo posible las reuniones presenciales y también la suspensión de todos aquellos viajes que desde luego puedan realizarse o suplirse por reuniones a través de medios telemáticos. Los cursos y las actividades formativas se va a desarrollar con carácter prioritario, señorías, por medios telemáticos, como he venido realizando en estos momentos. Y también les comunico que en cuanto finalice la suspensión de plazos administrativos, los procesos electivos se podrán tramitar con carácter ordinario. No obstante, señorías, se pospone la celebración de pruebas electivas presenciales de concurrencia masiva por el tiempo que resulte imprescindible. Y en todo caso, se va a garantizar la continuidad de los procesos. Igualmente, señorías, debe tenerse en cuenta la instrucción de 22 de abril de 2020, que también ha sido objeto de solicitud de comparecencia, sobre medidas y líneas de actuación en materia de prevención de riesgos laborales frente al COVID de cara a la reincorporación presencial del personal, ya que la prioridad en todo momento, como les he dicho, es preservar la salud de los empleados públicos. Esta instrucción fue objeto de negociación, pero no fue objeto de acuerdo. Fue objeto de negociación durante varios días. Pero en vista de que no había acuerdo, por cuando algunas centrales sindicales querían incorporar algunas cuestiones que no eran objeto propia del, de, de la resolución, como pudiera ser el T-Trabajo, entendimos que en ningún caso podíamos seguir esperando. Porque en esa instrucción lo que se trataba es de disponer que los ministerios, con antelación suficiente, pudieran disponer de material sanitario, digamos, geles, mascarillas, guantes, separación. Eh, necesaria entre eh, puestos de trabajo, especialmente aquellos que tengan que ver con las conocidas zonas de praderas. Y además, o aquellas zonas que tienen que tener atención al público. Entendíamos que los ministerios tienen que tener el suficiente tiempo para poder disponer de estas medidas y poder contratar, hacer las contrataciones que fueran pertinentes. La AGE, de acuerdo, señoría, con las organizaciones sindicales que tienen representación en la Mesa General de Negociación y de conformidad con el artículo 36.3 del TRBEP, hemos constituido, señoría, un grupo de trabajo en el seno de la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales un grupo de trabajo que se constituyó el 25 de marzo y que se ha venido reuniendo semanalmente con eh, miembros de la Secretaría General de Función Pública para hacer un seguimiento semanalmente de todas las medidas que hemos ido adoptando por si fuese preciso adoptar alguna otra. Por tanto, mi agradecimiento a los representantes de las organizaciones sindicales también por este trabajo compartido que hemos hecho. Desde, le digo, desde el 10 de marzo que empezamos ya a trabajar con la primera resolución, negociando con ello, y hasta el día de la fecha. También, señoría, hemos adoptado unas medidas especiales para el reforzamiento en la prestación de los servicios públicos en áreas esenciales para hacer frente a la crisis. Señoría, esta crisis sanitaria provocada por el COVID ha originado una sobrecarga importante en determinados servicios públicos. Que han, resulta, han resuelto ser esenciales y así han sido catalogados como tal, especialmente en materia de sanidad y en materia de empleo. Por ello, se han adoptado medidas para reforzar el personal en estas áreas con la autorización urgente de cupos de contratación de personal de determinados organismos y en áreas consideradas, como les acabo de comentar, esenciales. Además, se ha habilitado la colaboración temporal de empleadas y empleados públicos en áreas de actividades distintas de las de su puesto de trabajo. Y así destacamos la siguiente. Contrataciones de personal en áreas esenciales, señorías. Se han autorizado con carácter general la contratación de 1.540 funcionarios interinos destinados a una diversidad de organismos, entre ellos el INGESA, a los cuerpos médicos titulares y enfermeros de la escala de los organismos autónomos, especialidad, sanidad y consumo, en este caso para los servicios de las delegación y sus delegaciones de gobierno. También en ese cupo autorizado era para el cuerpo de médicos titulares del Ministerio de Sanidad, del cuerpo facultativo de sanidad penitenciaria, como no, unidades de gestión del CEPE. Por cierto, de esos 1.500, 751 ya han tomado posesión como funcionarios interinos en las oficinas del CEPE. El fondo de garantía, FOGASA, al, al inserso, también han ido destinados, al refuerzo de los cuerpos de gestión y cuerpo auxiliar de la AGE, cuerpo nacional de veterinarios cuerpo de ingenieros agrónomos del Estado para reforzar los PIF, los puestos de inspección fronteriza, una labor tan importante que han desempeñado siempre y especialmente en esta época y que me referiré a ellos posteriormente, y también al Centro de Seguimiento de Coordinación de Emergencias del Ministerio de Interior. También, señorías, se ha autorizado en este cupo la contratación de personal laboral y estatutario para la Red Hospitalaria de Defensa y el Centro Militar de Farmacia. Además, señoría, de este cupo se han autorizado 288 jornadas para la Agencia Española del Medicamento, eh, para, para Mercasa, para el ISM, Instituto Social de la Marina, y también para la Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España. Se han reforzado también, señoría, los medios humanos de la SGT, del Ministerio de Sanidad, con la puesta también a disposición de la Subsecretaría de Experto Jurídico. Subsecretaría de Sanidad, me refería. Además, señoría, en este elenco de medidas hemos regulado también la posibilidad de que empleados y empleadas públicas de distintos ministerios pudieran voluntariamente colaborar con aquellos ministerios, departamentos que tienen una mayor eh, carga, digamos, de trabajo, como consecuencia de la crisis sanitaria. Como saben, la disposición adicional decimoctava del Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptaron medidas urgentes complementarias en el método social y económico para hacer frente al Covid prevé esta, esta posibilidad que les acabo de comentar sin que en ningún caso se altere la situación administrativa de los empleados y empleadas públicas tampoco sin que eso altere sus retribuciones ni nada que lo parezca y además desde luego eh, han sido prioritarios el destino al trabajo o carácter aquellos puestos de trabajo que tengan que ver con eh, medidas eh, digamos puestos de trabajo en relación con ámbito sanitario socio sanitario y también de empleo y también para la protección de colectivos eh, vulnerables esta posibilidad, señoría, se prevé para el trabajo tanto presencial como a distancia. Digamos que seguimos manteniendo las dos modalidades que han permitido el normal desenvolvimiento, digo entre comillas, de los servicios públicos durante este tiempo. Y eh, en este caso será desde eh, la Administración que procede, que procede sin alterar, como les he dicho, ni su vinculación ni ninguna cuestión y, por tanto, su retribución la sigue percibiendo con cargo al Ministerio donde ocupa la plaza de origen. En este momento, por si es un dato que les interesa, se encuentran en esta situación 779 empleados y empleadas públicas. Además, señoría, desde el ministerio eh, que dirijo, se ha apoyado la difusión de esta medida porque entendíamos que era una medida muy positiva para contribuir, digamos, a la descarga de trabajo en aquellas áreas que se habían visto con una mayor sobrecarga provocada de gestión como consecuencia de la situación. Pero también, señorías, en el ámbito de los recursos humanos hemos adoptado medidas relacionadas con la selección y la formación de los empleados públicos. En lo que a formación se refiere, les comento que en términos cuantitativos se han celebrado 3.846 cursos no presenciales y 137 presenciales. También les comento que se han suspendido, pospuesto en este caso, 1.627 cursos. Los diferentes centros de formación de la AGE ya venían priorizando la formación online y esto de alguna manera nos ha permitido poder dar 3846 cursos no presenciales y además es una herramienta muy eficaz para conciliar la situación de confinamiento con la continuidad de las actividades. En cuanto a los procesos de selección, se refieren, señoría, se han aplazado 185 pruebas selectivas. Los procesos de selección de la AGE que estaban en marcha antes de la declaración del estado de alarma, van a continuar cuando la situación sanitaria lo permita. Y quiero detenerme, señorías, para comentar la labor que ha realizado, que ya venía realizando, pero especialmente en este tiempo, el INAP, Instituto Nacional de Administración Pública. Desde luego, con el objetivo de superar la crisis sanitaria y recuperar la normalidad, el INAP ha hecho un importante esfuerzo para mantener gran parte de los cursos que les acabo de comentar y por ello... Sin causar o causando el menor perjuicio posible para aquellas personas aspirantes o que iban a ser beneficiarios de esos cursos. En este caso, señorías, tengo que comentar que la suspensión de plazos, como en la mayoría de todos, ha servido en este sentido como un instrumento para garantizar los derechos de los aspirantes. En lo que respecta a los cursos selectivos, señorías, correspondiente a la oferta pública del año 18, a la OPEP del 18, el INAP ha hecho un gran esfuerzo y se han realizado adaptaciones para poder llevarlos a cabo de forma totalmente telemática, era algo que no estaba previsto, porque todos los cursos que corresponden a la, a la oferta de aquellas personas que lo habían superado siempre habían sido presenciales en la escuela que tiene INAP. de tal manera que hemos tenido que habilitar todo un nuevo proceso para no causar ningún perjuicio a quienes habían celebrado perdón, a quienes habían superado las pruebas selectivas para poder hacerlo. Y desde luego se han hecho estos cursos con tal tal normalidad. Y creo que es un esfuerzo importante y digno de significar ante ustedes. Se han reanudado así también, por medio, en este sentido, por medios virtuales, las actividades del curso selectivo del cuerpo superior de administradores civiles del Estado, el 13 de abril, y del cuerpo selectivo eh, de superior de sistemas y tecnología de la administración del Estado. He acabado, señoría, el primer bloque que era medidas en materia de recursos humanos en la AGE. Paso a compartir con ustedes, señoría, las medidas destinadas a facilitar la cooperación territorial, la otra gran área de mi ministerio. Durante estas semanas, que ha durado ocho semanas, que llevamos soportando esta pandemia, el ministerio ha desarrollado una ingente tarea para facilitar la cooperación territorial. Buena prueba de ella, señoría, son algunas de las acciones y medidas que a continuación voy a comentarles. En primer lugar, señoría, conferencia de presidentes y presidentas con las comunidades autónomas y la presidencia del gobierno. Semanalmente, señorías, desde el primer domingo que se de, después de declarar el 14 de marzo la alarma, se vienen celebrando semanalmente estas conferencias, que es el máximo órgano de coordinación entre el gobierno y las comunidades autónomas, por tanto el máximo órgano de cooperación multilateral. Este ministerio ha participado de manera directa en la preparación de estas conferencias a través de la interlocución con cada una de las presidencias de siete comunidades autónomas, también de las ciudades autónomas, y este ejercicio de cogobernanza permanente se ha convertido en una cuestión estratégica para el Gobierno de España y entiendo también para nuestras comunidades autónomas. Nuestra determinación, señoría, es clara, y es que esta cuestión estratégica de cogobernanza permanente, más allá del COVID, siga siendo la herramienta imprescindible para el entendimiento. Pero también, señoría, ha ocupado un lugar destacado en esta cooperación territorial. Las actuaciones que han llevado a cabo las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de España en el territorio en apoyo a las comunidades autónomas. En este punto quiero destacar la labor realizada y además en coordinación no solamente de los delegados y delegadas y subdelegados y subdelegadas con los ministerios afectados, sino también con las comunidades autónomas, donde el intercambio de información y el análisis de las distintas circunstancias que se están produciendo en cada territorio ha sido fundamental. Así, desde el día que se declaró el estado de alarma, podemos destacar las siguientes actuaciones de coordinación. Se viene produciendo, señorías, un informe diario de las delegaciones de gobierno con información puntual sobre cuestiones que pueden suscitar eh, de interés, como pueden ser los afectados por el virus, en los primeros momentos sobre la posibilidad o no de desabastecimiento de los supermercados. Recuerden que al principio de la pandemia era un tema que empezó a preocupar y por tanto hicimos un seguimiento. Eh, minucioso, detallado en cada territorio sobre esta posibilidad o no, y desde luego también sobre los suministros de protección a todos los eh, empleados y empleadas en los territorios, y por supuesto en los PIF, en los puntos de inspección fronterizo como puntos de luego de mayor atención eh, para la entrada eh, de mercancías o salida de las mismas. Además, señoría, en esta labor de las delegados y delegadas de gobierno. Ha resultado fundamental la recopilación de todas las consultas procedentes por parte de las delegaciones y delegaciones en aplicación del Real Decreto 463-20 y todas aquellas, eh, para dar traslado también de todas aquellas instrucciones de las distintas autoridades delegadas en el territorio. Señoría, en cada delegación de gobierno, de común, de común acuerdo con las comunidades autónomas, se han establecido centros de coordinación que desde luego eh, ha permitido tener un, un, un contacto prácticamente a diario, que ha permitido una fantástica colaboración y entendimiento con las comunidades autónomas, intercambiar información y también actuaciones concretas que iban surgiendo y dar respuesta compartida en cada uno de ellos. Y cómo no, señorías, lo que le venía comentando. La labor que han venido realizando los puestos de inspección fronterizo, los PIF, que son los encargados del control de las mercancías que llegan a nuestros puertos y aeropuertos procedentes de terceros países, que estos productos cumplen con todas las garantías necesarias para evitar posibles riesgos sanitarios o fitosanitarios. Y también hemos reforzado eh, con recursos humanos en torno a 26 nuevos funcionarios interinos en los PIF, entre médicos y veterinarios y veterinarias, para reforzar medios humanos y también medios materiales eh, para poder reforzar la realización de este trabajo. Señoría, también. La colaboración entre los diferentes ministerios para adaptar en el terreno cada una de las decisiones del Gobierno ha sido fundamental a la labor de las delegaciones y, desde luego, también en relación a la distribución del material sanitario. Señorías, hemos distribuido durante estas ocho semanas de emergencia de crisis sanitaria 96 millones de unidades de material sanitario entre todas las comunidades autónomas. Para que se hagan una idea, este es el dato que les quería subrayar: 96 millones de material de distinto tipo. El mayor ha sido, en este caso, mascarillas que están en torno a 60 millones. Y también, señorías, quiero destacar la colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias: tremendamente importante y me referiré a ella más tarde. Señor, también en esta cooperación territorial, las relaciones con las comunidades autónomas, más allá de la, de la conferencia de presidentes, ha sido muy importante. En desarrollo de la cogobernanza para dar respuesta a las demandas de la ciudadanía, tanto antes como durante de la declaración del estado de alarma, se han mantenido contactos permanentes con cada una de las comunidades autónomas para poner medidas en común y compartir cuestiones que eran de interés mutuo. Se ha remitido a los representantes de las comunidades autónomas. En materia de función pública, como les dije, todas nuestras resoluciones y, desde luego, hay un contacto estrecho con ellos porque somos conscientes que muchas de las medidas adoptadas, por no decir todas, son, de alguna manera, una especie de guía que es tenida en cuenta y, de alguna manera, digamos, también desarrollada en los mismos términos que nosotros por el resto de las comunidades, en este caso las consejerías de presidencia y de función, de función, de función pública. En este sentido, como les dije antes, señoría, me parece importante destacar la reunión que se celebró el 25 de marzo eh, de la Comisión de Coordinación de Empleo Público por videoconferencia, donde allí se pusieron en común los directores generales de función pública de todas las comunidades autónomas todas las medidas que habíamos adoptado y una apuesta en común de las mismas para seguir garantizando la salud y también la prestación de los servicios públicos. Y el 8 de mayo se volvió a celebrar una nueva reunión de esta Comisión de Coordinación de Empleo Pública. La cual tuvo como objetivo, en este caso, tras dar la última resolución adoptada para comenzar la desescalada y esa incorporación gradual y progresiva de nuestros empleados públicos. Señoría, les informo también que ya en la última comisión de coordinación le hicimos partícipe a los directores generales la intención de celebrar próximamente, espero que sea la próxima semana, una conferencia sectorial y le hemos pedido también que nos hagan en traslado algunos asuntos que eh, quieran hacerlo. Esta conferencia. Eh, teníamos previsto hacerlo antes del Covid. Ustedes saben que estuve en la situación que estuve. Tenía una reunión casi ya planificada con todos los consejeros y consejeras del área. Pero bueno, la, la relación es cordial, es fluida y le iremos tomando a partir de la conferencia sectorial que nos parece un órgano de coordinación multilateral, multilateral a partir del cual poder, poder hacerlo. También, señoría, les informo que en breve, en breve convocaremos la CARUE... Es un acuerdo que ha salido de la última conferencia de presidentes y presidentes, la celebrada el pasado domingo. Han sido muchos los presidentes que han planteado cuestiones sobre Europa, sobre la implicación de la Unión Europea en esta crisis global. Y allí acordamos, acuerdo de la Carúe, la convocatoria de esta conferencia y que, desde luego, yo creo que será en torno al 25-26, pero bueno, ya se las, se las comunicaré. Tercer bloque de medidas, señorías aquellas conducentes a garantizar el funcionamiento democrático y eficaz de las entidades locales. Las personas, señorías, que están al frente de nuestros ayuntamientos, nuestras diputaciones, nuestros consejos, nuestros cabildos insulares, merecen nuestro reconocimiento. Ellos y ellas están teniendo un papel protagonista también en esta crisis sanitaria, estando junto a sus vecinos para dar los servicios que en cada momento requieren. Por ello era necesario ante situaciones de esta envergadura, como la crisis que estamos eh, padeciendo, pudieran producirse, en este caso por causa de fuerza mayor, por riesgo colectivo o catástrofe pública, que las entidades locales fueran habilitadas para constituirse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia por medios electrónicos, aunque resulta extraño, no estaba previsto ni tenían paro legal. Por eso decimos que muchas de las medidas que teníamos previsto hacer durante la legislatura hemos tenido que anticiparla, precisamente para dar esa cobertura legal para que las entidades locales pudieran celebrar sesiones por medios electrónicos y telemáticos, garantizando, por supuesto, el funcionamiento democrático y eficaz de las entidades locales. Así, en la disposición final segunda del Real Decreto Ley 11-20, se previó esta posibilidad procediendo a la modificación de la Ley 7-85 de base de régimen local para que pudiera celebrarse y se añadió un nuevo apartado, el tercero, al artículo 46. Dicho apartado, señorías, brevemente, dice que ante las situaciones que les acabo de mencionar y que dificulten el normal funcionamiento del régimen presencial, las sesiones de los órganos colegiados de las entidades locales, estos podrán constituirse, podrán celebrarse sesiones y adoptar acuerdos electrónicos a distancia siempre. El requisito es que sus miembros participantes estén en este territorio español. Y que quede acreditada su identidad. Por tanto, creo que es una eh, solución que hubo que adoptar para dar respuesta también a que las entidades locales pudieran adaptar su normal funcionamiento a las circunstancias en las que estábamos. Cuarto bloque, señorías. Seguimiento jurídico e informe sobre los proyectos normativos, disposiciones y actos del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales. Nuestro Ministerio, a través de la Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local, ha continuado realizando el seguimiento autonómico y el informe sobre los proyectos normativos del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales acerca de su adecuación al orden constitucional en cuanto a la distribución de competencias. En particular, se realiza el seguimiento de los aspectos competenciales de los proyectos normativos, las disposiciones y actos de las comunidades autónomas desde el punto de vista, como acabo de mencionar, de su adecuación al bloque de la constitucionalidad. Y especialmente se hace, señorías, a través de la Comisión de Seguimiento de Disposiciones y Actos de las Comunidades Autónomas. En ese sentido, señorías, quiero compartir con ustedes que una vez decretado el estado de la alarma, el 19 de marzo se celebró de forma no presencial esta comisión en la que fueron analizadas 20 normas autonómicas. De estas, 14 han sido informadas sin observaciones. 5 están pendientes de informe o decisión. Y solo una ha dado lugar a un procedimiento del artículo 33.2 que ha sido firmada tanto por la comunidad autónoma, en este caso, afectada, como por el Gobierno de España, y es en relación al Decreto Ley 1-20, por el que se modifica el Decreto Ley 17-19 para medidas urgentes de acceso a la vivienda. Señoría, también de Cataluña. Señoría, también este, este último fue analizado en la Comisión de Seguimiento del 6 de febrero y ya hemos iniciado negociaciones entre ambos gobiernos para llegar a un acuerdo y un entendimiento que siempre es la razón de ser de invocar este 73.2 porque creemos que hay espacio para el acuerdo y el entendimiento. Quiero también destacar, señorías, que eh, en este tiempo hemos solicitado la emisión el 14 de abril del Consejo de Ministros de un dictamen al Consejo de Estado, eh, a la Comisión Permanente del mismo contra en relación a determinados artículos del decreto ley 2/20 de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía, que posteriormente tras la emisión del, del dictamen del Consejo de Estado, que a, admitió y consideró las eh, consideraciones que hizo el Consejo de Ministros en el dictamen que se le solicitó, hemos presentado un recurso de inconstitucionalidad contra determinados artículos de ese decreto ley, el artículo 3 y el, decre, el artículo 27 que incluye modificaciones de una serie de normas en torno a 21 normas y desde luego especialmente las referidas que han sido objeto de recurso al ámbito de la comunicación audiovisual, en particular las modificaciones en el régimen regulador de las emisoras sin título licencia habilitante, así como lo quiera lo referido a la defensa del patrimonio cultural. Comentarles que este recurso ha sido admitido a trámite por la unanimidad del pleno del Tribunal Constitucional del pasado día 6 de mayo. Paso, señorías, al penúltimo bloque, el de medidas en el ámbito del mutualismo administrativo, que también hemos tenido un importante despliegue de actividad en este ámbito. Señoría, de acuerdo y en coherencia con lo establecido para los trabajadores que están encuadrados en el régimen general de la seguridad social, a través del Real Decreto Ley 6-20, se establece que también para el personal encuadrado en el régimen del mutualismo administrativo, que en el caso de los periodos de aislamiento o contagio como consecuencia del COVID, también van a tener la consideración de situación asimilada a accidente de trabajo, a los efectos de la prestación económica por incapacidad temporal del régimen correspondiente a la seguridad o social. Digamos que hacemos lo mismo que hicimos con los trabajadores de régimen de seguridad social. También, señoría, durante la vigencia de este estado de alarma y para que los mutualistas, tanto de Mufase como de mujeju eh, pudieran continuar en situación de incapacidad temporal, pues se han dictado normas para dar cobertura a esa situación en la tramitación, y el abono de todas sus situaciones de incapacidad temporal. Digamos que son medidas que han facilitado y han permitido que no tuvieran que desplazarse los mutualistas a distintos centros para poder hacerlo, dada la situación en la que nos encontramos. Se trata de medidas que han permitido garantizar que pudieran seguir en esa situación sin riesgo para su salud. Y también quiero destacar, porque me parece importante, en esa labor de coordinación, de entendimiento con las comunidades autónomas, Hemos aprobado acuerdos con servicios de salud de, estas comunidades, de las comunidades autónomas para extender la receta electrónica también a los mutualistas. Así, hemos, en este tiempo de alarma, hemos establecido acuerdos con los servicios de salud de Valencia, de Galicia, de Madrid, de Baleares, de Castilla y León y de Canarias. Falta muy pocos ya para completarlo y seguimos trabajando para incorporar a todas las comunidades autónomas en este régimen electrónico. Paso, señorías, al último bloque de competencias que ha estructurado esta intervención, y son aquellas cuestiones que tienen que ver con las medidas que van a ayudar a preparar la desescalada. Nos corresponde, señoría, como les he comentado en esta intervención, ir aplicando aquellas medidas para ir recuperando lo que hemos denominado la nueva normalidad. De hecho, esta comparecencia se produce en mitad de una en la fase donde mitad de este país, perdón, ya está en ese inicio de desescalada y en fase 1. Del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, hemos ya comenzado a trabajar en esta nueva fase. Lo hemos hecho dialogando, como es habitual, y colaborando estrechamente con las organizaciones sindicales y con las comunidades autónomas. Una vez superada, señorías, la fase aguda de la expansión de la pandemia, de la pandemia esperamos que sea así que no haya ningún retroceso. Y en el contexto del plan para la transición hacia nueva normalidad, aprobado por el Gobierno de España, estamos ahora involcarnos en cómo ir recuperando progresivamente esa normalidad en el ámbito laboral de la AGE. Para ello y de acuerdo con la resolución que les comenté al principio del secretario de Estado de 4 de mayo, van a ser las subsecretarías de cada ministerio, de acuerdo con los comités de prevención, las que van a tener un papel relevante, determinante para ir implementando las medidas concretas en cada eh, adoptar en cada departamento, en cada centro de trabajo. Con estas medidas, señorías, nos proponemos partir de un marco general, una homogeneidad que da la resolución de 4 de mayo, y a partir de ahí, con esta reincorporación gradual y asimétrica de los empleados y empleadas públicas, ir teniendo en cuenta la estructura territorial de cada departamento, así como la adaptación a cada puesto de trabajo que determinará, por supuesto, los comités de prevención junto con la subsecretaría. Estas medidas, quiero recalcar, señorías, son negociadas, están negociadas, con las organizaciones sindicales. Aunan progresividad con las necesarias garantías de salud y de seguridad para las empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus funciones, sin perjuicio de que los centros de trabajo puedan implementar a su vez protocolos, códigos de buenas prácticas y procedimientos de seguridad y salud pública que, de acuerdo con el Ministerio de Sanidad, puedan ir adoptándose en cada momento. De acuerdo con la, el acuerdo, señoría, con las organizaciones sindicales, es un aspecto muy importante entre las medidas adoptadas, porque establece, reitero, un marco general en la un marco general que permite que pueda ser desarrollado, implementado o complementado por los diferentes departamentos, organismos que dependen de nuestra Administración General del Estado y que además serán objeto de tratamiento previo en las mesas delegadas y los demás órganos de participación que según corresponda al ámbito en cuestión. Señorías, ya he hablado de los seis paquetes y me propongo ya abordar la última parte de mi intervención dejando constancia el agradecimiento por la atención y algunas cuestiones que me parecen relevantes. Señorías. Todas las instituciones públicas, todas, empezando por la jefatura del Estado, están dando lo mejor de sí para trabajar juntas, para trabajar de la mano, dando pruebas de un gran sentido de la responsabilidad y de la lealtad institucional. Creo que es necesario que lo reconozcamos, que reconozcamos que este país ha sabido estar a la altura del enorme reto que está suponiendo esta pandemia. Señorías, el Gobierno de España ha hecho un gran esfuerzo para mantener un difícil equilibrio entre las exigencias derivadas de las medidas sanitarias, equilibrio con las necesidades propias de una actividad económica y también con el ineludible deber de respetar las libertades y derechos propios de la ciudadanía. Este equilibrio, señorías, además, tenía que estar perfectamente acompasado con la evolución de los datos y en consonancia siempre con lo que en cada momento iba sanitariamente estando la pandemia. El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha contribuido al logro de ese equilibrio dinámico con las medidas que le acabo de presentar. Se trata de, más, de un conjunto de más de 60 medidas, señorías, en estos dos meses, para garantizar la prestación de los servicios públicos, garantizar o facilitar la coordinación con las demás administraciones públicas, pero teniendo un vector principal y fundamental. Garantizar la salud de nuestros empleados y empleadas públicas. Como recordarán, señorías, en mi primera comparecencia ante esta comisión anuncié que la acción del Ministerio esté orientada en varias direcciones. En primer lugar, recordarán en incrementar la confianza en la ciudadanía en lo público y contribuir a mejorar el funcionamiento de las administraciones públicas para hacer efectivos los derechos de las personas y mejorar sus condiciones de vida. Señorías, espero que compartan conmigo. Que una de las lecciones, entre otras, que nos está dejando esta pandemia es el valor de lo público, el valor de las instituciones y especialmente el compromiso y el valor de los empleados y empleadas públicas, que en situaciones difíciles están dando lo mejor de sí mismos y han permitido que los servicios públicos siguieran prestando las competencias para las que han sido creadas. También les comenté, señorías, la necesidad de impulsar el desarrollo de nuestro Estado autonómico, de modo que la cooperación territorial se convirtiera en el mejor instrumento para favorecer la cohesión social. Y eso es lo que hemos hecho, señorías. Como tuve ocasión de comentar en la intervención que hice el 30 de abril en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, nuestro Estado autonómico, durante este tiempo tan difícil, ha resistido bien la prueba de esfuerzo al que le hemos sometido para salvar vidas. Y digo esto, no solamente por lo que se refiere a la Administración General del Estado, que también, digo esto por el enorme esfuerzo que han hecho las comunidades autónomas, enorme esfuerzo que han hecho los ayuntamientos, las diputaciones, los consejos y los cabildos. En este tiempo, señorías, además de las nueve conferencias de presidentes, más que en el resto de los 15 años de existencia de las mismas, se han celebrado más de 60 conferencias sectoriales, la mayoría de ellas con un gran nivel de consenso. Nos sorprendería el enorme nivel de consenso, porque es verdad que se oye más el ruido que el consenso, pero la realidad es que es más el consenso que el disenso. Entre estas líneas estratégicas de legislatura también compartí, señorías, la necesidad de buscar un mínimo común de entendimiento entre todos los poderes públicos, para que podamos construir, así lo afirmé y lo reitero, y también desde el diálogo, la negociación y el acuerdo, la España que queremos. Es ahora o ahora. No hay otro momento, señoría. Es ahora o ahora cuando tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos para alcanzar los pactos de reconstrucción social y económica que demanda este país y quienes viven en este país, nuestros compatriotas. Pues bien, señoría. A la vista de las medidas que acabo de recordarles, algunas de ellas, no todas, evidentemente, y que les expuse en la comisión eh, cuando tuve lugar ante todos ustedes, parece evidente, señoría, que aquellas líneas fueron escogidas, y lo digo con la máxima humildad, con rigor y con prudencia, para que pudieran guiar la actuación de ministerial, incluso en situaciones tan adversas, imprevisibles e inesperadas como la que estamos viviendo. Creo, señorías, que algunas cosas que se han hecho. Y que he expuesto con detalle, se podrían haber hecho mejor. No tengo ninguna duda, señoría. Siempre cabe que actuemos mejor. Y en consonancia con ese convencimiento, espero y deseo que esta comisión pueda hacer iniciativas y propuestas que nos ayuden a mejorar. Siempre encontrarán en mí el espíritu de mejora. Todas serán bienvenidas. Una última consideración antes de acabar, señoría. Tienen en cuenta la amplitud de las medidas que hemos adoptado y las suman estas a las que han hecho otros ministerios, comprenderán la dificultad de encontrar el punto de equilibrio del que les he venido hablando a lo largo de la intervención entre las tres condiciones que el Gobierno considera necesario respetar. Medidas sanitarias, activación económica y respeto a los derechos y libertades públicas. Señoría, creo, entre otros, que ese ha sido uno de los muchos aciertos que hemos tenido este Gobierno, porque el equilibrio es difícil de encontrar. Pero teníamos claro que solo a partir de este equilibrio, teniendo en la necesidad de salvar vidas, hibernar nuestra economía desde, con el apoyo institucional necesario y, desde luego, el respeto a los derechos y libertades públicas, es lo que podría salir de esta situación en la que nos encontramos. Termino, señorías, tal y como empecé mi primera comparecencia en esta comisión. Creo fundamental, creo profundamente, señorías, en la capacidad de las instituciones para mejorar la vida de las personas. Y especialmente en el poder de la democracia deliberativa que tiene para lograr desde las distintas perspectivas puedan definirse aquellas acciones que contribuyan al bienestar colectivo, al bien común. La dolorosa experiencia que hemos vivido y que estamos viviendo me ha reafirmado aún más y cabe en esa convicción personal. Solo buscando el bien común, el bienestar colectivo podremos caminar juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Muchas gracias por su exposición. Eh, y, si me permiten, señorías, antes de dar paso a las intervenciones eh, de los distintos portavoces, eh, me gustaría aprovechar. Esta oportunidad para agradecer a todos los empleados públicos eh, su labor durante el, el azote de esta, de esta epidemia, que han conseguido, de forma silente y callada, el mantenimiento de nuestra democracia, de nuestras instituciones, eh, de nuestra propia seguridad y, por supuesto, el buen funcionamiento de los servicios públicos, fundamentalmente, aquellos que fueron más demandados en este momento. Y ya sin más eh, doy la palabra a los grupos parlamentarios, empezando por el Grupo Parlamentario Popular, que según las notas que tengo, exactamente eh, el señor Vicente Betoret y la eh, señora Llanos de Luna eh, eh, se repartirán el tiempo. Yo a los a la mitad del tiempo más o menos les aviso, salvo que digan otra cosa, y, eh, y tienen la palabra. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes a todos, señora ministra. Quisiera iniciar mi intervención trasladando nuestras condolencias, como no puede ser de otra manera, por las víctimas del día de hoy, por el COVID, y desear una pronta recuperación a los enfermos, del mismo modo que sumarme a, eh, a lo que decía la presidenta antes de, de iniciar esta, esta intervención. Eh, y a la señora ministra, eh, pues congratularnos, mostrar nuestra satisfacción por su recuperación y que pueda estar ya eh, pues, recuperada. Como decía, pega la, valga la redundancia. Dicho esto, y entrando en materia, empezaré afeando que desde el primer momento ustedes hayan, no hayan dejado de pedir lealtad y unidad y renglón seguido se hayan comportado como el gobierno más desleal y autoritario de la historia democrática de nuestro país. Han tratado a las comunidades autónomas y a las entidades locales con auténtico desprecio y deslealtad institucional y política. Han repetido de manera reiterada que el presidente se ha reunido de manera semanal con los presidentes de las comunidades autónomas. Y si bien es cierto, no es menos cierto que esas reuniones no. No han sido más que un monólogo del presidente en el que les ha contado lo que previamente había contado a todos los españoles en, las yo, en los ya bautizados a lo presidente. Yo no soy el que lo dice, lo dicen muchos presidentes, incluso algunos de su signo político, eh, y mientras se quejan de que no se ha atendido prácticamente ninguna de las pocas peticiones que han hecho. Este es el consenso del que tanto ha presumido. Ustedes no han consensuado prácticamente nada ni con las comunidades, ni con las entidades locales, ni con los partidos de la oposición. Han demostrado que los términos consenso, transparencia, lealtad o cogobernanza para ustedes no son más que palabras vacías. Puro marketing, vamos, lo que viene siendo la nueva normalidad o el escudo social. Y digo esto porque sí es grave que las comunidades autónomas, eh, el, el trato con las comunidades autónomas, eh, lo de las entidades locales, es todavía peor. Durante toda esta crisis solo se han reunido con ellos. Eh, una sola vez. Les prometieron una reunión cada 15 días y llevan un mes esperando la segunda, que no llega. Pero siendo importante que les escuchen y acuerden con ellos, es quizá más importante el tema económico. Y me voy a explicar. A las comunidades autónomas les han aprobado un fondo no reembolsable de 16.000 millones, pero eh, eh, nos parece insuficiente, aunque no voy a entrar en ello, pero a las comunidades, perdón, a las entidades locales, ¿cuánto? ¿Se lo digo yo? Nada. Cero. Absolutamente nada. Les hemos propuesto la creación de tres fondos para ayudar a las entidades locales. Un fondo para la reconstrucción de 5.000 millones para las entidades locales, como decía, para dar liquidez a los ayuntamientos que van a haber reducido sus ingresos y multiplicado sus gastos. Un fondo de entre 300 y 1.000 millones para reequilibrar re concesiones municipales de transporte y poder mantener estos servicios públicos. Y un fondo de emergencia municipal para compra de productos básicos para la atención de los más vulnerables. Y la respuesta, por el momento, ha sido ninguna. En esta misma línea prometieron ustedes a las comunidades autónomas 300 millones para la compra de material sanitario, 300 millones más para cuestiones sociales y otros 25 millones para becas de comedor. Y ahora mismo la pregunta sería, ¿dónde están? Y si están, ¿por qué no les ha llegado ya a las comunidades autónomas? En relación con las entidades locales, durante estas semanas y a raíz de una intervención de la ministra de Hacienda, no, no ha dejado de correr rumores sobre la incautación por parte del Gobierno de los superávits municipales y los remanentes positivos de tesorería. Podría hoy dar tranquilidad a los alcaldes y presidentes de entidad local y asegurar aquí que en ningún caso se les va a incautar los ahorros municipales. Podría usted hacer gestiones con la ministra de Hacienda para que les permita invertir más del 20% del superávit y que además lo puedan invertir en gasto corriente y en ayudas sociales y de reactivación económica. Sería todo un detalle porque da la sensación de que ustedes no saben lo que están haciendo las entidades locales de España en esta crisis. Si nuestros sanitarios están combatiendo y atendiendo la primera línea de batalla sanitaria, nuestras entidades locales están siendo los que, con cargo a sus presupuestos, están atendiendo a sus ciudadanos en la primera línea, sin escudo y en solitario, porque su Gobierno les ha abandonado a su suerte. Son lo que, los que, junto con las comunidades autónomas, están proveyendo de mascarillas a sus ciudadanos, facilitando ayuda a alimentación a los más vulnerables y atendiendo las situaciones más urgentes. Y qué están recibiendo del Gobierno la indiferencia, la falta de información cuando no a la opacidad respecto de las cifras de los contagios en sus territorios y cero transferencias económicas. No lo digo yo, lo dicen alcaldes y presidentes de entidades locales de todo signo. En relación con la desescalada, si la gestión de la crisis ha sido catastrófica, la llamada desescalada ha sido una oda a la arbitrariedad y al engaño general. En primer lugar, además de ocultar los datos reales, ocultan quién son los famosos expertos, de los que ya todos dudamos que existan, y por si fuera poco, ocultan ¿Cuáles son los criterios para tomar las decisiones provocando situaciones absolutamente surrealistas? Finalmente, me gustaría acabar pidiéndole que, que responda a estas preguntas que le he formulado, cuya respuesta está esperando la mayoría de alcaldes y presidentes de entidades locales de toda España, porque la incertidumbre es casi peor que el dolor. Muchísimas gracias. Justo los cinco minutos. Muchísimas gracias, señor Betoret. Eh, Tiene la palabra ya no, la señora Yap. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, ministra. Bueno, yo también me sumo a las condolencias que se han manifestado por la presidenta y por mi compañero. Y también me congratulo, como no, de que la ministra pues, se encuentre en perfecto estado de salud. Hoy hace 60 días que estamos ya confinados y durante este tiempo se han dictado y se han llevado a cabo una serie de normas que han creado un auténtico estado de alarma en lo, en lo que se refiere a función pública. En primer lugar, me refiero a lo que se ha hecho a través de un decreto ley, el 15-2020, que además es en un contexto de pandemia y para reforzar unas medidas de empleo y de ocupación, se mete por la puerta de atrás nada menos que la transferencia del régimen de clases pasivas de los funcionarios que se transfiere al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Esto además se ha hecho despreciando la negociación colectiva, no se ha hablado con los sindicatos, tampoco se ha traído a esta Cámara, es decir, ha sido un auténtico desprecio también al principio de separación de poderes y al poder legislativo, circunstancia que ayer, precisamente en el Pleno, mi partido votó a favor de que se tramitara como proyecto de ley y, por tanto, ahí podremos introducir enmiendas en las que se proteja a los funcionarios. Eh, luego, además, con esta prisa y esta eh, rapidez eh, por las medidas que, que el Real Decreto está precisamente para que sean medidas de extraordinaria, urgente necesidad, justo al cabo de seis días, por un decreto de desarrollo del Ministerio de Seguridad Social, aplazan esa transferencia a 6 de octubre. Con lo cual, es que no entendemos dónde estaba la urgencia y la extraordinaria necesidad para ir, además, en un decreto ley, como digo, de medidas de empleo y en el contexto de una, de una pandemia. Mi pregunta es: ¿dónde apreció el Gobierno que? había esta extraordinaria y urgente necesidad y de hacerlo de esta manera por vía decreto-ley con un abuso y un fraude de ley. Y otra pregunta que está preocupando muchísimo es si la transferencia de clases pasivas va a suponer la pérdida de derechos de los funcionarios por integrarse en la seguridad social. Una cuestión también que está aumentando muchísimo la preocupación en los funcionarios, a pesar de que este decreto ley no lo contempla, es qué va a pasar con el mutualismo administrativo al que usted se ha referido ahora, de MUFACE, Mujeju y ELISFAS, que presta la asistencia sanitaria a los funcionarios y a sus familiares. Queríamos saber qué va a ocurrir con ellos, si van a seguir o los van a eliminar, tal como está abogando, como sabe, sus socios de gobierno, en concreto Podemos. También nos ha llamado mucho la atención y ha sido algo que ha creado una gran. Eh, bueno, eh, algo que no nos podíamos imaginar, era que eh, los decretos de desarrollo de estructuras ministeriales que se acuerdan el 28 de abril en el Consejo de Ministros, nada menos que ustedes, van y engrosan todavía más la Administración, creando 11 subdirecciones generales nuevas. En la grave situación económica en la que ahora mismo hemos visto que en tan solo dos semanas se han perdido 900.000 empleos, en las que cinco millones de trabajadores afectados por ERTE han perdido el 30% de sus ingresos. Cientos de miles de autónomos han tenido que cesar en la actividad con unas expectativas de caída del PIB de casi un 11%, que puede llegar incluso a un 14%, según la IREF. ¿Cree la señora ministra que es el mejor momento para aumentar ya la ya hipertrófica administración que ustedes han creado? ¿Cómo puede explicar a la ciudadanía que la estructura del Gobierno no tenga en cuenta los problemas reales del país y que se preocupe exclusivamente de solventar conflictos de equilibrios internos de poder, así como de satisfacer cuotas partidistas? En relación con los ERTES, también me gustaría, señora ministra, que se ponga de acuerdo con la ministra de Trabajo para dar garantía y seguridad a los empleados de, del SEPE, que están recibiendo amenazas, eh, como ya sabe, como consecuencia de la desesperación a la que están muchas eh, familias que todavía no han cobrado absolutamente nada de estos ERTES. Por último, también quería decirle que en estos decretos vuelven a hacer uso de la excepcionalidad de la ley de régimen jurídico, en la cual se exime para determinados supuestos, como digo excepcionales, que se, que se sea funcionario para ocupar el puesto de director general. Ya van 26 con los dos últimos que se han creado. Usted ahora mismo ha elogiado a nuestros servidores públicos, estamos todos de acuerdo, y además tenemos una Administración General del Estado que siempre se ha prestigiado. Por la eh, profesionalidad de sus integrantes. Por tanto, entendemos que los principios de mérito y de capacidad, en este caso, están siendo sustituidos por el amiguismo, por la afinidad política y por la, eh, por la lealtad al partido. Por tanto, nos gustaría saber cuál es su opinión al respecto, señora ministra, de que esta excepción se haya convertido casi en la regla general, circunstancia que sabe que ha sido denunciada públicamente ya por CESI y que la propia FEDECA ha interpuesto o ha impugnado estos nombramientos ante el Tribunal Supremo ante este desolador panorama económico que le, que le he comentado anteriormente y dado que hoy, bueno, estamos en mayo y se cumplen también los años del gran recorte que hizo Zapatero en el sueldo de los funcionarios que fue en mayo del 2010, nos gustaría saber también si tienen pensado recortar el sueldo a los funcionarios como sí. se hizo en mayo, como le comentaba su... y que se congelaron las pensiones. Sí, señora Luna, sí. de Luna su, su tiempo a finalizado. Por último, solamente una cuestión que quiero que me también, es un segundo que me hable también por qué se ha dejado de dar contestación a través del portal de la transparencia cuando eh, se está contestando, como ustedes ha dicho, telemáticamente y también se está haciendo un servicio de atención telefónica y telemática. Eh, me gustaría también que comentar por qué se ha parado esta información de eh, darle a los ciudadanos pues, sobre contratación pública y otra serie de medidas que se, que se tienen ahí. Gracias. Muchas gracias, señora de Luna. A continuación, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Vox eh, y, a lo que entiendo, también se repartirá en el tiempo eh, don Emilio del Valle y don José María Figaredo. Eh, también a los cinco minutos les, les advierto. Buena venida, la Presidencia. Antes de nada, quiero manifestar que también me uno al dolor de las familias que han perdido seres queridos y que en algunos casos, en muchos por desgracia, ni siquiera han podido despedirse de ellos. Desde aquí un mensaje de, de ánimo y, y de fuerza. Señora ministra, gracias por comparecer en estas circunstancias que estamos atravesando. Lo primero que quiero decirle es que ha estado casi una hora hablando, pero en realidad sobre las eh, cuestiones concretas de lo que debe ser. De, el Ministerio de Política Territorial, en la parte de Política Territorial, en cuanto a todo el tema de este caos que ha llevado este Gobierno con todo el tema de, de la pandemia del COVID y le, la desescalada, pues realmente no le ha oído mucho que sea aprovechable. Se ha limitado a loar la actuación del Gobierno, a presumir de una, según usted, muy buenas relaciones con las comunidades autónomas y con el resto de administraciones públicas. Pero, pero poco más. Eh, no, sé, no quiero pensar que, dado que la ministra cayó enferma por el COVID-19, como tú hemos dicho antes, por asistir a la manifestación del 8M y de la que felizmente está recuperada, pues que igual su ministerio lo dejaron al margen y no tuvo ni tiene, de hecho, el carácter de autoridad competente delegada. Lo cierto es que aparentemente... Su ministerio no ha jugado papel relevante alguno en la coordinación y colaboración entre el Gobierno y las comunidades autónomas, salvo la parte <laughs> técnica de poner la televisión al presidente para que haga las conferencias oportunas. Señora ministra, mire, su Gobierno ha llegado a cerrar el portal de transparencia del Estado. Ha regado con millones de euros a los medios de comunicación afines para que solo muestren imágenes de gente aplaudiendo y bailando y omitan las de los muertos, las de los ataúdes, las de las familias llorando, han obligado a la Guardia Civil a destinar parte de su tiempo a minimizar las críticas al Gobierno, han puesto filtros a las preguntas en las ruedas de prensa, han aprovechado la normativa de urgencia sobre la pandemia para colar al vicepresidente Iglesias en la comisión del CNI e incluso para crear más direcciones y subdirecciones generales cuando nos encontramos ante el Gobierno con mayor número de ministros, asesores, órganos superiores, órganos directivos de la historia de España. Han mentido con las cifras de los muertos y con las de los test realizados. Han pretendido que no se pudiera controlar al Gobierno cerrando el Congreso. No quieren desvelar la identidad de los expertos invisibles a cargo de las fases del desconfinamiento. Y como llevamos desde Vox denunciando desde hace semanas, han aplicado un estado de excepción encubierto con el estado de alarma. ¿Puede usted decirme qué amenaza para la salud pública supone el que una persona se manifieste pacíficamente dentro de su vehículo particular, circulando con una bandera de España por el Paseo de la Castellana en Madrid, para protestar contra la pésima gestión de este Gobierno? Ninguna, no existe ninguna. Pero a ustedes a ustedes les da pánico que el pueblo salga a la calle a protestar. Y con la excusa de la amenaza para la salud pública, buscan silenciar a los que opinan de forma contraria a su labor, coartando así un derecho fundamental, amenazando con penas de cárcel a los que promuevan este tipo de manifestaciones, como ha hecho el delegado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco. Señora ministra, en respuesta escrita a una pregunta formulada por mi grupo parlamentario, y hoy lo ha hecho en su exposición, ustedes presumen de que el presidente del Gobierno ha presidido. Cuando formulamos la pregunta 7 eran nueve conferencias de presidentes. Presumen de que en los 16 años que lleva desde 2004 que se creó la conferencia solo se habían realizado seis y en dos meses ahora llevan nueve. ¿Cree sinceramente la señora ministra que estas reuniones han servido realmente para algo? Como usted bien sabe, en la Comisión General de las Autonomías del pasado 30 de abril, que usted presidió, los pocos presidentes que asistieron le dijeron cosas como las siguientes, literalmente. Los presidentes autonómicos nos enteramos por las ruedas de prensa de lo que se está haciendo. Llevamos siete conferencias de presidentes de aproximadamente cinco horas de duración de media cada una, que solo han valido para que el señor Sánchez nos informe de lo que ya han hecho. No han valido para mucho más. Esta es una reunión devaluada, una ocasión perdida, un fracaso. Señora ministra, en la novena y hasta la última conferencia de presidentes celebrada, en la que usted estuvo presente, no fueron pocos los presidentes que manifestaron sus quejas con la denominada desescalada y, en concreto, con los agravios generados. Por tanto, no presuman tanto de esa cooperación, de esa cogobernanza entre el Estado y las Comunidades Autónomas, pues es manifiesto el desencanto existente. Señora ministra, termino ya, señora presidenta, ¿a qué intereses responde su mapa del agravio? ¿Por qué con una tasa de incidencia en Málaga y Granada muy inferior a la de Vizcaya o Álava? ¿No se les permite a aquellas provincias pasar a la fase A1 y a estas últimas sí? ¿Por qué se autoriza la movilidad entre las provincias vascas y no entre, por ejemplo, localidades limítrofes de Asturias y Cantabria? ¿Por qué en la última prórroga del estado de alarma se autoriza la celebración de las elecciones autonómicas convocadas? ¿Obedece todo esto a criterios estrictamente sanitarios o es el precio que han pagado por el apoyo del PNV? Señora Ministra, en voz no nos vamos a callar y vamos a seguir luchando por los derechos y las libertades de los de todos los españoles. Gracias. Muchísimas gracias, señor del Valle y el señor Figaredo tiene la palabra ahora por el resto de los cuatro minutos largos. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Eh, muchísimas gracias por su comparecencia, señora Ministra. Y eh, bueno, me alegro de que esté usted recuperada y en buen estado de salud. Eh, Señora ministra, ha hablado usted durante casi una hora y durante esa hora ha dado usted un discurso muy vacío. Usted no nos ha dado cuáles son las medidas concretas que su ministerio ha adoptado. Y noto, además, varias cuestiones. Usted habla de esas ocho semanas que llevan padeciendo los españoles como si fuesen una mera casualidad. Los españoles están padeciendo durante ocho semanas por las medidas que su gobierno ha adoptado, por el encierro que su gobierno ha impuesto y por la suspensión de libertades fundamentales que su gobierno ha decidido aplicar. Entonces, esto no es una mera casualidad. Seguimos hablando y, y se compadece usted por los muertos, por los 30.000 muertos o más de ellos, porque no sabemos cuál es la cifra real. Señora ministra, no tenemos cuáles son los no tenemos encima de la mesa los datos reales y esos muertos, señora ministra, que no han podido ser velados por las familias de nuevo por las decisiones que su gobierno ha adoptado. Entonces, en vez de congratularse tanto, por favor, dé más explicaciones, porque usted ha venido hoy aquí a ser controlada, no ha venido usted a dar discursos políticos, no ha venido usted a felicitarse y a darse palmadas en el hombro. Entonces, Señora ministra, porque además cualquiera que lo oiga a usted pensaría que España es un país idílico en el que todo va bien. Y le recuerdo que España es el segundo país del mundo que más muertos tiene por habitantes. El segundo del mundo. Entonces no estamos para felicitarnos, no estamos para congratularnos. Las cosas no han ido bien. Y eso debe reconocerse. Y en este caos. Que se ha producido por la errática actitud de su Gobierno, nos encontramos además con más agravios, más agravios para la función pública y para todos los trabajadores al servicio del Estado. Y en concreto, le lanzo una pregunta, señora ministra. ¿A su Gobierno ha nombrado al menos a 26 directores generales, saltándose a la torera el artículo 66.2 de la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público? Este artículo obliga a que los directores generales sean nombrados de entre los funcionarios de carrera de clase A. ¡Ah! Señora ministra, ¿me quiere usted de verdad decir que no hay en toda España un abogado del Estado, un letrado de la Administración de Justicia, un técnico de la Administración del Estado que pueda ser director general de consumo, de migraciones, del CIS? ¿No hay ni uno? ¿De verdad no lo hay? ¿No hay un ingeniero agrónomo del Estado o ingeniero de caminos del Estado o ingeniero de minas del Estado que pueda ser director general de política energética y de minas? ¿Tienen ustedes que acudir a un tercero? ¿De verdad? Por favor, explíqueselo a todos los funcionarios de España y dígaselo por qué su gobierno está haciendo eso. Otro agravio para los funcionarios en este caos, ustedes liquidan el régimen de las clases pasivas. ¿Por qué motivo hacen esto? Y usted podría decirnos que es para tratar de unificar todas las prestaciones sociales en una única caja, pero eso no es coherente con que luego quieran ceder la gestión de la seguridad social a la comunidad autónoma vasca. Entonces, ¿por qué adoptan una decisión y la contraria a la vez? Necesitamos que usted, en estas comparecencias en las que viene a ser controlada, explique por qué su gobierno está adoptando estas medidas. Y usted, en su discurso, no lo ha hecho. No lo ha hecho. Y en cuanto a los riesgos laborales de los funcionarios que esperan que usted les proteja, le voy a lanzar una serie de preguntas muy concretas porque su. Sí, discurso muy concretas porque solo le quedan seis segundos. Tardo menos. ¿Cuál es el número de funcionarios infectados por COVID? Cuántos tests se han realizado a los funcionarios del Estado y qué medidas van a adoptar para ayudarles. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, justo a tiempo. A continuación empezamos de menor a mayor, eh, comenzando por el grupo mixto y tiene la palabra eh, don José María Mazón que lo acabo de acababa de ver. Ah, y ya no está. Bueno, se regresa y damos la palabra. Eh, continuamos entonces con eh, el grupo de Bildu y tiene la palabra, miren, miren. Perdona. Perdone. Pues Gracias, presidenta. Eh, ministra, señora Ministra, me alegro de su recuperación. Así que bienvenida. Eh, bueno, ha hablado usted de, las, de los aciertos, de las medidas que han tomado. Es cierto que han tomado, eh, no seré yo quien diga lo contrario, que no hayan tomado medidas en la buena dirección. Es cierto, pero bueno, en este momento yo me voy a centrar en un, prácticamente en un error que creo que, que han cometido y lo hemos denunciado así desde el principio, lo hemos venido denunciando de esta forma. Porque en esta crisis de la pandemia el Gobierno ha cometido un error de base, el de centralizar las competencias, el de arrogarse el mando único y actuar con esa cerrazón del ordeno y mando. Así se ha vivido en las comunidades autónomas y así ha sido. Y después, además, se ha seguido cometiendo uno más grave, el error, porque persistir en el error es más grave que cometer el error muchas veces, ¿no? Dijimos también que había que abordar con otra óptica la toma de decisiones, porque en Euskal Herria son las áreas locales y sanitarias las que enmarcan la gestión más eficaz y la más lógica. Esa creemos que es la mejor medida, es la mejor unidad de acción frente al virus. Y de la misma forma que hay cosas que son obvias, es obvio también que el gobierno español no puede conocer la realidad de, de todas esas áreas y sus características propias y diferentes. Por eso consideramos que, que deben de ser las instituciones autonómicas, junto con los ayuntamientos con, y, con las, con, con las, y con las autoridades provinciales, las que, se trabaje, las que trabajen ese tema con comarcas y, sobre todo, que lo hagan ya en este tiempo de desescalada, ya que lo pasado, pasado está. Eh, porque todas las medidas no valen por igual en todos los territorios, porque hay diferencias evidentes y porque las costumbres y los flujos administrativos también son diferentes. En este sentido, la pasada semana en el pleno del Congreso hicimos una propuesta, una propuesta política, bueno, cual no lo es, ¿no? en este sitio, pero bueno, que además de política era, era del máximo, diría, del máximo sentido práctico y del máximo sentido común, y, y no era otra que que sean las comunidades autónomas, siempre en coordinación y colaboración con las instituciones locales y comarcales, las que pudieran diseñar, gestionar y desarrollar los planes de desescalada en coordinación, así lo dijimos con el Ministerio de Sanidad y con la validación por parte del Ministerio de estos planes. Seguimos creyendo que esta fórmula es la más adecuada a las realidades existentes, la más segura para la ciudadanía y la más fácil de gestionar para conseguir que la desescalada llegue a un buen puerto. Hay porque lo hemos dicho también hay otras formas de gestionar esta situación y ahora que se habla en estos días de que la votación que llegará al Congreso la próxima semana, puede que sea la última, pues será el momento de adecuar la desescalada a las medidas y de retirar ese concepto de, de mando único y dejar en manos de las comunidades la gestión y la decisión de tantos problemas a los que se pueda hacer frente de mejor manera en el, en el ámbito que es propio. ¿no? Y esto vale para, vale para mi comunidad, vale para Euskal Herria, vale para, para Navarra y la comunidad autónoma vasca y también vale para otras muchas comunidades autónomas. Usted, señora Darias, es la ministra de Administración Territorial, le voy a pedir que no defienda reducir competencias y anularlas, que es lo que se ha hecho en esta crisis, y le pediría también que trabaje justo por lo contrario, no solo por mantener y recuperar lo que había antes del coronavirus, sino en cumplir también lo que las leyes orgánicas en las que se basan los estatutos de autonomía presuponen lo que se ha de hacer, que no es otra cosa que cumplimentar todas las transferencias pendientes de Navarra y de la Comunidad Autónoma Vasca. Porque esta larga cadena de incumplimientos en el tiempo ha llegado ahora a una pandemia y ha venido a demostrar que, que el respeto a la plurinacionalidad pues, realmente tiene pies de barro. Porque ha bastado un decreto, un simple decreto, en una situación excepcional, lo sé, pero al fin y al cabo un simple decreto para que la, re, la relación de supeditación al Estado se haya puesto más evidente que nunca. Nosotras seguiremos trabajando y defendiendo la necesidad de una relación de igual a igual con el Estado y mientras le pediremos que usted cumpla con lo que por ley debería hacer este Gobierno. Y para terminar, le pedimos que si en esa primera fase se cometió el error de, de facto de recentralizar las competencias de diferentes departamentos, si luego se ha persistido también en esta equivocación grave a nuestro juicio, pues ahora en esta nueva fase de desescalada, pues que no vuelvan a persistir en el mismo error. Y bueno, finalmente no voy a poder quedarme porque tengo que volver a casa y sabéis que, que, bueno, que los transportes no están en las mejores condiciones, así que dentro de poco me marcharé, pero bueno, le agradeceré que tenga todo esto en cuenta. Muchas gracias. Eh, muchísimas gracias por la brevedad, además. Eh... Señora Ispuroa, eh, a continuación es el turno del Grupo Parlamentario Vasco-PNV y tiene la palabra Miquel Legarda. Señor Legarda. Sí, muchas gracias, Presidenta. Y muchas eh, gracias también, Ministra, por sus explicaciones. Bueno, pues en primer lugar, sumarme al recuerdo a todas las víctimas de, las, de la pandemia y sus familiares, como han hecho el resto de de portavoces y también a quienes trabajan para combatirlas y que permiten a la sociedad bueno, seguir funcionando siquiera eh, en esta situación de, de precariedad. Y también eh, pues agradecerle o manifestar nuestra satisfacción por su recuperación, eh, señora ministra. Bueno, eh, con carácter preliminar, dos cuestiones. No me gusta entrar en debates con con el resto de mis compañeros portavoces, pero para aclarar dos cuestiones muy puntuales. Se ha dicho que en Euskadi podemos circular por toda la comunidad autónoma y por todas las, lo que se llama vulgarmente provincias. No, tengo que aclararlo, que, que en la comunidad vasca eh, la ciudadanía, salvo para los casos habilitados en todo el Estado, estamos confinados todavía en nuestros municipios ni siquiera en la provincia en el municipio. y la segunda cuestión eh, respecto. siempre oigo aquí en el País Vasco que el Estado cede competencias. Vamos a ver, el Estado no nos cede al País Vasco o a otra comunidad autónoma, nunca cede competencias. Las competencias están en una ley orgánica y hay que cumplirla. Lo único que se articula son decretos de transferencias de recursos humanos y materiales, de servicios para evitar duplicidades. Entonces vamos a dejarnos de hablar de que el Estado cede como graciablemente competencias o servicios. Si se reclaman de acuerdo a una ley orgánica, habrá que cumplirla. Y, desde nuestro punto de vista, no hay leyes orgánicas naif y otras leyes orgánicas que son de cumplimiento, incluso para decretar pues estados o situaciones con más gravedad que el propio Estado de Alarma. Y no quiero citar artículos de todos conocidos, ¿no? Eh... Porque no es el momento. Bueno, eh, compartimos con usted, señora ministra, pues que, que vivimos en tiempos difíciles y también comparto con una, una expresión que usted ha usado en. El, no, no me ha parecido oírla hoy, pero la ha usado en otras ocasiones, de que es un momento de realizar políticas cordiales. Entiendo, políticas cordiales que, que, que pretenden alcanzar a acuerdos para dar respuestas, estar a la altura de la. De la demandas de la sociedad, de la ciudadanía, y también eh, responder a las grandes transformaciones que nos interpelan, la transformación digital a la que luego me referiré. ¿no? Eh, eh, y estamos eh, también es una novedad pues ante retos que nos conciernen a todos. Aquí no hay ni zonas ni personas, digamos, exentas. Estamos todos concernidos en esta situación. Y lo dije ayer también en el Pleno. Eh, creemos que como en la biología la asociación con la asociación hay con carácter general más posibilidades de, de éxito y por eso quiero, quiero fijarme pues, más en cuestiones eh, digamos de futuro con, con carácter general y menos en las de pasado Porque pasado pasado está pero eh, respecto a la cooperación territorial eh, sí me gustaría eh, plantearle cuatro cuestiones. Eh, la primera, usted eh, ha afirmado, creo que literalmente, que el Estado autonómico ha resistido bien la prueba de esfuerzo. Creo que ha sido una expresión ¿no? o casi o casi literal. Y mi pregunta ya eh, otra portavoz que me ha precedido, pues ha señalado. Cree, cree que el modelo que se ha seguido hasta fechas muy recientes es un modelo a seguir. Ante, ojalá no las volvamos a tener, pero situaciones de estas circunstancias. Porque siempre, siempre se ha, no voy a poner ningún adjetivo ni ningún adverbio, pero siempre se ha enfatizado en que el Estado español, su organización territorial, no tiene que envidiar a ningún Estado descentralizado y que estamos al nivel. Sin embargo, pues la comparación con los hechos pues no sale bien parada, no nos podemos comparar. Ni, voy a citar país de eh, anglosajones o digamos de nuestra cultura eh, digamos Alemania creo que se ha gestionado de una manera totalmente distinta no le voy a poner adjetivos porque porque no, no es el momento aunque todos los podemos tener en la cabeza pero no los voy a poner y mi pregunta es eh, si cree que realmente ha resistido bien la prueba de esfuerzo desde ese punto de vista eh, al menos hasta fechas muy recientes. La segunda pregunta también, o la segunda cuestión que le quiero plantear en relación con la cooperación territorial es eh, eh, con qué formato se pretende eh, o pretende el Gobierno a, a abordar las próximas semanas. ¿Qué es eso? Le vuelvo a preguntar, ahí es el preguntó en pleno, ¿qué es eso de la nueva normalidad? No va a existir nunca más normalidad. La nueva normalidad, exactamente, eh, ¿en qué plazo de tiempo se concreta? Eh, ¿Cuándo aproximadamente puede empezar y cuándo aproximadamente puede acabar? ¿Y qué ordenamiento jurídico? El estado de alarma, sabemos, que genera su propio ordenamiento jurídico, bueno, en, en, según eh, la jurisprudencia constitucional, la de los controladores aéreos, que no es una declaración formal, sino que genera su propio ordenamiento jurídico. Un ordenamiento jurídico al que me refería yo en mi, primera, en mi primera cuestión. Entonces, ¿esto del estado de la normalidad exactamente de qué estamos hablando? ¿Y qué en qué ordenamiento jurídico se está pensando? ¿Se está pensando en la, en la construcción de un ordenamiento jurídico con efecto equivalente al que aparentemente, ¿no? del que aparentemente vamos a salir. lo digo el general del estado de alarma, con todas sus potestades, digamos, en favor de las autoridades competentes, eh, originarias o delegadas. De eh, la tercera cuestión, eh, es una cuestión ya vieja, pero como la, la ha citado usted hoy, pues sí le tengo que decir, cooperación territorial, la dirección de seguimiento, de cooperación territorial del Ministerio. Ese seguimiento, ¿cómo, perdone, sí, esa, ese servicio del Ministerio que analiza la normativa en fase de proyecto que se va generando en las administraciones territoriales, singularmente en las que tienen facultades políticas y singularmente en algunas de ellas, que no me voy a referir ¿eh? exactamente a cuáles. Pero bueno, eh, eh, yo le pregunto, porque siempre me lo he preguntado, ¿le parece razonable eh, dirigir requerimientos de cooperación? Porque así se llaman a los ejecutivos de comunidades autónomas respecto a tramitaciones normativas que son parlamentarias. Señor Legarda, sí. su tiempo ya ha finalizado. Bueno, eh, eh, pues nada, muchas gracias. Entonces, respetaré, respetaré los tiempos. Muchas gracias, presidente y muchas gracias, ministra. Sí, sí. si tiene que rematar una frase. Eh, un segundo, de verdad, un segundo. Eh, mm, bueno, lo dejo para el turno de réplica, Si realmente el viaje de acuerdo, me lo permite, gracias. porque no quiero abusar. Muchas de su gracias. Generosidad. Sí. Eh, bueno, a continuación tiene el, la palabra el grupo parlamentario de Ciudadanos y en su nombre el portavoz eh, José María Espejo Saavedra. Muchas gracias, presidenta. Y Muchas gracias también, ministra, por la comparecencia hoy. Por supuesto, yo me uno a las palabras del resto de portavoces expresando las condolencias a todas las familias de los fallecidos por esta, por esta enfermedad. Y también eh, me alegro de su recuperación, como tuve ocasión de decirle también personalmente, y que ya pueda estar. Eh, con nosotros y trabajando en el ministerio a pleno rendimiento. En cuanto a eh, su comparecencia, bien, yo le tengo que decir que a mí lo que me ha parecido como conclusión es que nos ha explicado eh, durante una hora básicamente que el ministerio no ha cerrado, pero tampoco nos ha dicho mucho más. Tampoco nos ha dicho exactamente qué es lo que ha hecho en la gestión en la gestión de esta crisis eh, de una manera proactiva, más que de una manera reactiva, desde mi punto de vista. Eh, dicho lo cual y después hablaremos de eso que usted ha dicho en la, en la comparecencia yo creo que, por no por haberlo repetido en anteriores ocasiones, eh, podemos dejar de subrayar algo que es bastante obvio y que este virus ha golpeado a todas las personas por igual, sin discriminar entre ideologías, entre condiciones socioeconómicas y muchísimo menos, tampoco, entre eh, territorios. Y eso creo, señora ministra, se lo tengo que decir, que ustedes lo han entendido, aunque sea desde un punto de vista puramente práctico, porque después de que Ciudadanos, entre otros, solicitara que, que, que se decretara el estado de alarma y ustedes lo hicieran, asumieron el mando único. Y con eso asumieron también ustedes, señora ministra, eh, la capacidad de tomar decisiones que han afectado directamente al desarrollo de esta crisis, pero también. También. Eh, asumieron esa capacidad, pero también la responsabilidad y la obligación de dar cuenta de los resultados de su actuación. Porque a veces, aunque creo que ustedes lo hayan confundido, el estado de alarma no puede ser el escudo ni el subterfugio de un gobierno para sortear pues, los cauces democráticos de control o para escabullirse de las explicaciones y de la transparencia necesarias eh, en la actuación del gobierno. Eh, me reconocerá que no todas las Administraciones autonómicas, que son su competencia, eh, la relación del Gobierno con las Administraciones autonómicas y las locales, no todas las Administraciones han recibido el mando único ni con la misma lealtad eh, por parte del Gobierno ni con la misma predisposición al acuerdo y a la colaboración. Eso es así. Eh, de hecho, ya hemos visto que eh, en lo que se refiere también a función pública, que usted es la, la titular de, esa, de esas competencias, el sistemático rechazo que desde algunos gobiernos autonómicos eh, se ha ejercido eh, contra servidores públicos, como son el ejército, otros integrantes de las Fuerzas Armadas, eh, que han mostrado algunos gobiernos nacionalistas, especialmente el gobierno catalán, de no, donde no solo se ha rechazado. Uh, la actuación de los agentes, no lo digo por usted, pero, pero sí que usted es la responsable de las relaciones con las, con las comunidades autónomas. Se ha acusado también al Gobierno de España de querer recentralizar de manera arbitraria, aduciendo desde mi punto de vista uh, razones meramente identitarias que están fuera de lugar en una situación como esta. Y eso contrasta con la actuación de otros gobiernos. Uh, pongo, por ejemplo uno del que mi formación política forma parte, que es el de Andalucía, donde se han puesto camas hospitalarias y unidades de, de cuidados intensivos a disposición de otras comunidades. Eh, a mí me gustaría, señora ministra, dado que usted ha apostado recientemente por fortalecer el entendimiento con partidos como Esquerra Republicana, que nos explicara si esa voluntad de acercamiento de su gobierno a las distintas fuerzas políticas responde a criterios políticos, a vida cuenta de que los logros. Y la lealtad institucional de partidos como Esquerra Republicana, pues se miden en esta crisis esencialmente por la reprobable actuación de los gobiernos de los que forman parte, en este caso el gobierno catalán. Mire, eh, yo creo que entenderá que eh, ciudadanos, grupos como ciudadanos, mostremos nuestra preocupación o al menos nuestra inquietud ante la actitud que su gobierno eh, deberá llevar a cabo en las próximas semanas de desconfinamiento. Algo de lo que usted no nos ha hablado es lo que decía. Eh, en, los próximos, eh, en los próximos días eh, se tienen que tomar decisiones por parte del Gobierno que afectan muy directamente a las comunidades autónomas eh, y de ese proceso usted prácticamente no nos ha hablado. Bueno, nosotros mostramos nuestra eh, preocupación y le hacemos las siguientes preguntas. Eh, ¿Tienen pensado hacer públicas las deliberaciones que determinan qué comunidades pasan de fase a partir de cada momento? Tienen el ánimo de compartirlas con los gobiernos autonómicos, porque hay comunidades que han alegado cumplir con todos los requisitos eh, y, no, y no se les deja pasar de fase. Por lo tanto, no se sabe, eh, no se sabe si hay otros criterios que desconozcamos. Y yo se lo, se lo pregunto, señora ministra, porque entre hoy y mañana van a decidir ustedes qué comunidades pasan de fase, algo que afecta a millones de españoles, y han. Anunciado ustedes mismos su voluntad de reforzar el papel de las autonomías en las próximas semanas. También a este respecto me gustaría que aclarase si va a ser ecuánime el, el, el Ejecutivo respecto a la coordinación competencial eh, con todos los gobiernos autonómicos. Mire, eh, nosotros somos, creo yo, humildemente un partido responsable, que somos un partido de gobierno también razonable y no verá en nosotros acusaciones de recentralización arbitraria ni actuaciones desleales. Eh, so, que pretendan socavar la, 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 la jerarquía constitucional ¿no? y la lealtad constitucional también entre, entre eh, la oposición y el gobierno. Somos conscientes de las dificultades de hacer frente a una situación así por parte de cualquier gobierno, sea del color que sea, y además creo que lo hemos demostrado con hechos. Y le diré incluso, señora Arias, que somos capaces de comprender que existen particularidades evidentes sí. geográficas, eh, demográficas, como prueban, entre otros eh, casos, también las Islas Canarias o Baleares, que deben ser tenidas en cuenta en este proceso de desescalada. Estamos dispuestos a comprender las dificultades, pero no estamos ni lo vamos a estar dispuestos a ser conniventes ni con la arbitrariedad ni con el hecho de que premien criterios políticos o ideológicos a la hora de tomar ninguna decisión relevante en materia de salud pública. Se lo digo porque, mire, por ejemplo, el pasado viernes muchos ciudadanos nos enteraron, nos enteramos por un tuit de la portavoz socialista, Adriana Lastra, de que la Comunidad de Madrid no iba a pasar de la fase 1. O sea, una dirigente del Partido del Gobierno de la Nación celebrando públicamente, antes de una rueda de prensa, que un Gobierno autonómico no vea satisfecha una demanda. Decía la señora Lastra, protegemos a los madrileños. Y yo Señor me pregunto, Espejo Saavedra. ¿Ya ha acabado mi ya, tiempo? Pues, ya. Disculpe, seis segundos de más. Disculpe y, y en la réplica continuaré diciéndole algunas de las preguntas y le agradecería si me puede responder a las que le he hecho ya. Muchas gracias, señora ministra. Pues muchísimas gracias. Eh, a continuación, por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra don Ferran Bell. Muchas gracias, presidenta. Y en primer lugar, señora ministra, agradecerle su comparecencia y felicitarnos que esté. Francamente recuperada y pueda estar al frente de sus responsabilidades. Quisiera empezar también unas palabras de agradecimiento y reconocimiento a la labor de todos los empleadas y empleados públicos, los del ámbito sanitario, por supuesto, los, las fuerzas de, de seguridad, pero también el, el resto de funcionarios y trabajadores públicos de todos los ámbitos que han estado al frente en una situación no fácil y, especialmente, un recuerdo muy especial para todos los empleados y trabajadores. Públicos Públicos de la Administración local, así como para sus alcaldes y concejales, especialmente a los uh, municipios medianos y pequeños que han tenido que afrontar en algunas ocasiones eh, en una excesiva solitud eh, situaciones muy, muy difíciles. Dicho esto, vayamos ya sobre diferentes cuestiones que sí que sería bueno hoy que quedasen claras. En primer lugar, nos preocupa, señora ministra, la, la situación financiera y la financiación de las. De las comunidades autónomas, pero sobre todo quiero hablar de las corporaciones eh, locales. Ya sé que eso es una cuestión de la ministra de Hacienda, pero usted también tiene mucho eh, a que decir al, al respecto. Eh, nosotros quisiéramos que ya dijeran claramente que van a dejar utilizar eh, libremente los remanentes de tesorería a los, a, a los ayuntamientos y, y, cada, y cada uno el suyo. No han salido ideas, eh, y algunas publicadas tipo Globo Sonda, de que si van a hacer un un fondo común y aquí se va a repartir. No, dígale a cada uno de los alcaldes y concejales que lo que han ahorrado durante este tiempo podrán utilizarlo libremente para hacer frente a seguramente la peor crisis que estamos viviendo a lo largo de los últimos cuarenta años, porque la recuperación evidentemente también vendrá de los ayuntamientos. Y también eh, queremos que nos digan que, eh, que les van a dejar eh, de dejar saltar, saltar no, no respetar la regla de gasto como lo van a hacer las comunidades autónomas como lo van a hacer eh, la administración general del estado a, a los ayuntamientos durante el 20 y el 21 y finalmente todos estos recursos que esperemos que lleguen de la Unión Europea ya sea eh, como transferencias o ya sea como eh, préstamos entendemos que deben tener permeabilidad a, a todas las administraciones ter, eh, territoriales. No se los debe eh, a, apoderar exclusivamente la Administración General del Estado y después eh, redistribuir, sino que una parte de ellos ya deben ser gestionados directamente desde el eh, territorio. Y eh, un, una cuestión que hace referencia a, a la famosa Arsal, porque, claro, uno hace reflexiones estos días y, y, y ve ciertas, uh, ciertas paradojas. Una de las paradojas que constatamos a lo largo de estos días es que... El gobierno actual, formado por el Partido Socialista y Unidas Podemos, venimos escuchando algunos y compartiendo eh, algunos que desde hace tres años que se debería eh, eliminar la ley mordaza, la ley de seguridad ciudadana, aprobada por el Partido Popular. Y si ustedes hacen una estadística, yo creo que nunca se ha aplicado tanto la ley mordaza eh, como los últimos eh, tres eh, meses. Una de las paradojas, otra paradoja es aquella que establecía que Unidas Podemos y el Partido Socialista iban a derogar la reforma laboral del Partido Popular. Y también les debo constatar que nunca, a lo largo de los últimos ocho años, se había aplicado tanto, por ejemplo, el Real Decreto 1483-2012, uno de los reales decretos de la reforma laboral de la señora. Bañez, como a lo largo de los últimos eh, eh, tres eh, meses. Digo esto porque también se tenía que drogar la, la Arsal, Arsal, que, eh, que genera, ha generado muchos problemas a, a los ayuntamientos y que ahora especialmente los está generando, porque cuando se eliminaron aquellas eh, competencias denominadas impropias, lo único que ha generado es una gran incertidumbre. En estos momentos, señora ministra, constatará que eh, muchos ayuntamientos quieren intentar, a través de sus recursos, poder ayudar a los autónomos, a los comercios. A las pequeñas actividades eh, económicas en sus municipios. Y se encuentran con interpretaciones muy variopintas de cada uno de los secretarios e interventores. Y es muy difícil de explicar a la ciudadanía que en un municipio sí que se pueden implementar ayudas al pequeño comercio y al municipio al lado, porque hace una interpretación diferente de la ley de bases del régimen local, eh, no se pueden aplicar. Por tanto, también le pedimos a, a alguna aclaración al, al respecto. Eh, respecto al, al tema del Estado autonómico eh, fortalecido y que eh, esto ha funcionado muy bien y la gobernanza eh, cober, eh, eh, permanente y las conferencias de presidentes. Claro, si, si ustedes toman como referencia eh, a ciudadanos y. Y Vox, pues ustedes pueden pensar que esto ha funcionado eh, ha funcionado muy bien, aunque hoy el portavoz de Vox se ha preocupado mucho eh, de qué eh, que hacen los presidentes o qué les dejan hacer a los presidentes de las comunidades autónomas cuando hace unos días querían eliminar las comunidades autónomas. Claro, si se comparan con ellos, ustedes deben pensar que son los, son los reyes, pero, pero esto no sinceramente no ha funcionado. Si ustedes dicen que ha sido un modelo de cober de gobernanza durante estos meses, señora ministra, nosotros sinceramente discrepamos. Una aclaración, una curiosidad intelectual, pero la cual tengo mucho interés. Ustedes han reformado para que se puedan hacer plenos telemáticos, comisiones telemáticas en las corporaciones locales. Nos alegramos. ¿Nos quiere explicar por qué todos los miembros, cuando se conecten, tienen que estar en territorio español? Es que no encontramos explicación. Eh, se podrían conectar desde Andorra y a un concejal de la Seudurje que estaría a 15 kilómetros. Y eso no es legal. Que se conecte desde Canarias, que está a unos miles de kilómetros, sí que, sí que es legal. Eh, eh, explíquenos el, eh, el motivo. Y una, una discrepancia. Usted eh, ha hecho, con razón, eh, ha hecho un, un alegato de que una, una llamada al esfuerzo de todas las instituciones, por trabajar juntos. Y más allá de los aciertos o no aciertos, nosotros en esto coincidimos. Sinceramente, no coincidimos con el papel que usted le otorga a la jefatura del Estado. Al menos en Cataluña, la jefatura del Estado eh, en este y en otros casos ha estado completamente sí, ausente. Bell, Muchísimas tiempo. gracias, presidenta. A la vez. Gracias, señor Rey. A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamentario Republicano y quiero entender que doña Pilar Bayuguera. Muchas gracias, Presidenta. Espero que sí, porque si no es así, no sé quién lo va a hacer. Ah, buenas tardes, gracias, Presidenta. Muchas gracias, Ministra. Ah, espero que se tome mis palabras. Sí, me tienen ya identificada más o menos. Gracias. Digo, espero que se tomen mis palabras con la máxima cordialidad, porque aunque discrepantes, no van a ser poco cordiales, no, no, no tienen la intención de no ser cordiales. Esta sala tiene una visibilidad nefasta, ¿eh? Si me lo permiten, cambio porque es que no la veo. Bien, señora ministra, han pasado ya dos meses desde que el gobierno decretó el estado de alarma, concretamente dos meses día por día, porque hoy es 14 y era el 14 de marzo. Dos meses de mando único por parte del Gobierno. Durante todo este tiempo hemos venido avisando que no tenía sentido vaciar las competencias sanitarias o de seguridad de las comunidades autónomas. ¿Cómo se puede gestionar una crisis sanitaria si no se conoce la estructura territorial del sistema? Fracasó la compra centralizada, fracasó la política comunicativa militarizada y falló la coordinación con las comunidades autónomas que no entendían por qué se hacía una gestión centralizada en un Estado supuestamente compuesto o, como algunos dicen aquí, cuasi federal. ¿Dónde está el Estado plurinacional? ¿Dónde queda la voluntad federalizante? En Esquerra, como bien saben. Somos independentistas y queremos una república catalana independiente del Estado español. Señora ministra, ¿qué es lo que quieren ustedes? ¿Cuál es su modelo territorial? Porque el gobierno de PSOE, Unidas Podemos, habla mucho de descentralización, pero de momento solo ha demostrado recentralización. Su pensamiento y su modelo territorial no se corresponden. A y creemos que han demostrado un gran menosprecio por las competencias propias de las autonomías. Más allá de que ustedes hablen de lo bien que funciona la cogobernanza y lo mucho que se coordinan con las comunidades autónomas, lo cierto es que durante la pandemia han demostrado una gran vocación recentralizadora y de control, que no de servicio. Y ha sido así porque ustedes lo han querido. El estado de alarma Podía ser un mecanismo para restringir la libertad de movimientos o cerrar las fronteras, correctamente, pero ustedes decidieron que también sirviera para vaciar las competencias autonómicas. Y no lo decimos nosotros, se lo dicen sus propios gobiernos en el país Balansea. Ustedes han querido ser Francia, antes hacían referencia a ello, en lugar de ser Alemania. Y si no le gusta el ejemplo de Alemania, le puedo hablar también del Reino Unido, donde, donde mientras Boris Johnson negaba la emergencia sanitaria y primaba los intereses económicos antes que la salud, en Escocia, Nicolas Turgeon decretaba medidas extraordinarias como el cierre de colegios. Llevaba, llevamos semanas avisando que no se podía seguir gestionando la crisis del coronavirus como se estaba haciendo. Y más allá de las palabras, no hemos visto ningún cambio desde entonces. Por ello, votamos no a la prórroga. Y seguiremos igual si no cambian las cosas. No nos valen los chantajes de que sin estado de alarma cae todo lo demás. Ya dijimos que eso era porque el Gobierno lo había escogido. Y se ha demostrado con la modificación para desvincular los certos del estado de alarma que es posible tener un escudo protector sin estado de alarma. No quiero entrar a discutir sobre si hay o no mecanismos alternativos al estado de alarma, porque lo que nos preocupa es la falta de voluntad de diálogo y acuerdo que el Gobierno muestra con las comunidades y con las formaciones que facilita, facilitamos en su momento que ustedes estén en la Moncloa. También nos preocupa la deriva autoritaria. Seguimos viendo cómo el Gobierno, llamado progresista, utiliza la ley mordaza que anunciaba que quería derogar. O cambiamos el marco poniendo los derechos sobre las libertades en el centro de la acción, desde la confianza en la ciudadanía y con la capacidad de decisión desde las administraciones más próximas a la gente y que mejor conocen el territorio, o entramos en una deriva que solo conduce a la derechización. Por eso les pedimos hoy medidas para reconducir esta deriva. Primero, acabar con el mando único y apostar por la cogobernanza. La toma de decisiones en la desescalada debe hacerse desde las comunidades autónomas. Segundo, un paquete de medidas sociales para el cuidado de familiares, como el permiso que ya hemos solicitado, para las familias monoparentales retribuido y completo y para las que tienen dos progenitores intercambiable. Porque lo que ha quedado claro esta vez es que debemos poner la vida en el centro. Lo único que no puede cesar es cuidar a la infancia, a la gente mayor y a los enfermos y dependientes. Tercero, dotar a los ayuntamientos de capacidad de gasto, porque, insistimos, es desde la proximidad donde se puede realmente ayudar a la ciudadanía. Esto pasa porque los consistorios pueden utilizar el superávit en medidas sociales, como se, se ha estado pidiendo desde el principio de la pandemia. Por favor, háganlo rápido. Y cuarto, desconfinen ya la política y recuperemos el diálogo y la negociación. Finalmente, quisiera también referirme al papel de las administraciones públicas y de sus trabajadores y trabajadoras. Creo que uno de los grandes aprendizajes de esta crisis, para quien no lo tuviera ya interiorizado, es que la sanidad pública es uno de los grandes puntales de un Estado social y democrático, junto con la educación y con el bienestar social. Ha sido la sanidad pública la que ha hecho frente a la pandemia y ha sido la apuesta personal de sus trabajadores, desde médicas, enfermeros, celadores, limpiadores, que han lidiado directamente con la emergencia sanitaria, quienes han conseguido salvar vidas. Debemos retornar este compromiso con condiciones dignas de trabajo, retribuciones dignas, reversión de recortes e inversión en recursos suficientes, no solo aplaudirlos, sino dotarlos de todo lo que necesitan cada día para ejercer su profesión. Les proponemos avanzar en la refundación del significado de Estado social. Dicen que en las crisis es donde se demuestra el nivel de compromiso con la propia ideología. Sinceramente, esperamos porque todavía tenemos tiempo, porque estamos en un momento muy complicado, visto el estudio epidemi epidemiológico y visto que solo el 5% de prevalencia es la cifra que nos da en el Estado. Decía que nos queda muchísimo camino por recorrer. Deseamos que lo podamos hacer juntos. Rectifiquen, por favor, y emprendan la senda del diálogo, de la negociación y de la transacción. Aprovecho para decirle y para disculparme, porque exactamente igual que otros compañeros, debo coger el tren. Y efectivamente, hay dos por la mañana y dos por la tarde. Si no me puedo quedar a oír la réplica, por favor, discúlpeme. Muchísimas gracias, señora Bayuera. Y buen viaje. Gracias. Eh, a continuación, le corresponde al Grupo Parlamentario de. Eh, Unidas Podemos, en Común Podem, en Galicia en Común. Eh, y en nombre de este grupo tiene la palabra don Pedro Antonio Enrubia. Eh, muchas gracias, señora presidenta. Eh, sumarme, por supuesto, a las condolencias que se han expresado a todas las víctimas de, de esta pandemia. Eh, sumarnos a las felicitaciones por, por la recuperación de la señora ministra. Y darle las gracias por su presencia hoy aquí, eh, por la explicación que nos ha dado y por el trabajo que viene realizando tanto usted como su equipo durante estos meses, porque suponemos que tanto por las circunstancias personales como por las propias circunstancias del país no ha debido ser fácil. Un trabajo que, por otro lado, nosotros sí entendemos que usted ha explicado aquí convenientemente, creemos que ha hecho una, un buen detalle de las medidas que se han ido aplicando progresivamente desde su espacio de competencia, y le tenemos que decir que desde nuestro grupo parlamentario hacemos una valoración positiva de estas medidas. Eh, puede parecer una obviedad, pero. Nosotros sí que creemos que es importante que el Estado haya seguido funcionando. Nosotros entendemos que en una situación de crisis hay dos cosas que no pueden dejar de funcionar. Por un lado, obviamente, es el Gobierno y son las instituciones democráticas desde las cuales se tienen que aprobar medidas para hacer frente a esa crisis. Y, por otro lado, tiene que ser la Administración del Estado que siga prestando los servicios que ya venía prestando, pero también, además, que tenga la capacidad de, de garantizar que se aplican estas medidas que, que se aprueban desde las instituciones democráticas y los gobiernos. Por tanto, para nosotros, el simple hecho de que. Con sus dificultades y con todos los problemas normales de una situación como esta, la Administración General del Estado haya seguido funcionando con una cierta normalidad, a pesar de tener prácticamente a un tercio, a dos tercios de su plantilla trabajando desde casa, la restricción a la movilidad, etcétera, pues es una demostración de que las medidas que se han venido aprobando desde su ministerio han sido eficaces y han funcionado. Eh, por otro lado, eh, no, también nos parece nos parece adecuado el enfoque que el Gobierno ha hecho a la gestión de esta crisis a nivel general. ¿no? Esa especie de división en tres momentos de, de la salida de la crisis, la primera etapa de confinamiento, una segunda etapa de desconfinamiento y una tercera etapa, que será la etapa pues de vuelta a la nueva normalidad, de posdesconfinamiento, como se le quiera llamar. ¿no? Y vuelvo, vuelvo a decir que igual también parece una obviedad, pero tampoco creemos que lo sea, que es que para poder llegar a esa tercera etapa de posdesconfinamiento, en primer lugar, Tendremos que salir de la segunda etapa de desconfinamiento y creemos que es muy importante que se tenga, se tenga conciencia de ello y que no nos entren ahora prisas, que no queramos ahora. Que todo lo que hemos venido haciendo y que ha hecho la sociedad en su conjunto durante estos meses se vaya al traste por, por tener actitudes que entendemos que no se puedan corresponder por, con el momento que, que estamos atravesando. Eh, nosotros sí que creemos que igual ha podido haber en algunos momentos eh, problemas a la hora de la comunicación con las comunidades autónomas o a la hora de, de compartir ciertas corresponsabilidades, en lo que no estamos de acuerdo y le puedo asegurar a la compañera que somos totalmente partidarios y creemos firmemente en un Estado plurinacional es que se haya producido un proceso de recentralización. En primer lugar, eh, no lo creemos por el hecho de que todas las medidas que se están aprobando son de carácter, carácter coyuntural. Por tanto, en el momento que el estado de alarma decaiga, todas esas medidas decaen. Y en segundo lugar, no lo creemos porque efectivamente las competencias de las comunidades autónomas se han seguido ejerciendo en las comunidades autónomas, más allá de ciertas limitaciones que efectivamente venían determinadas por la aplicación del estado de alarma y por la eh, existencia de un mandato. Único, pero las competencias generales de las comunidades autónomas han seguido ejerciendo las comunidades autónomas. Entendemos que puede haber cierta tentación en algunas comunidades autónomas que durante años eh, se han dedicado a aplicar recortes en las residencias, en los sistemas sanitarios, de ahora intentar responsabilizar a un gobierno que lleva cuatro meses de las cosas que han sucedido allí durante estas últimas semanas, pero no lo vemos realmente. Y, aun así, sí que creemos que hay que, apelar, hay que apelar a la responsabilidad política de todos los partidos, especialmente los partidos que apoyamos en su momento la investidura de, de este Gobierno. Queremos apelar a la responsabilidad, por un lado, del Gobierno. Porque, efectivamente, tenemos que entender que somos un Gobierno que no tiene mayoría absoluta, que por tanto tendremos que negociar, que tendremos que sentarnos a hablar con, con el resto de partidos, y además que probablemente haya llegado el momento en que, efectivamente, en esta fase tal vez sea eh, la oportunidad de que las competencias, determinadas competencias o determinadas eh, capacidades de gestión del proceso de desescalada pasen a las comunidades autónomas. Claro, siempre y cuando el principio general siga siendo el de anteponer criterios sanitarios a criterio económico porque hemos visto la semana pasada una presidenta de comunidad autónoma reconociendo abiertamente que sabía que no estaba en disposición de pasar a fase 1 pero que como había hablado con no sé quién empresario no sé qué patronal, pues entonces lo pedía esto no puede ser, creo que todos vamos a estar de acuerdo que no puede ser y nosotros entendemos que el estado de alarma ha dado buen resultado en dos aspectos, por un lado creo que los datos son objetivos en el hecho de cómo estaba la situación a nivel sanitario eh, cuando se declara el estado de alarma y cómo está ahora y por otro lado creemos también que ha servido precisamente para contener pues a esa gente que prioriza eh, criterio eh, ideológico, económico, a criterio sanitario y a otra gente que el, en la misma semana que se declara estado de alarma quería abrir bares, mercerías y, bueno, en fin, creemos que al final también ha servido. Ha servido un poco para eso. Por tanto, responsabilidad política para el Gobierno, pero también para los grupos que apoyaron en su momento la investidura, porque, entre otras cosas, creemos que no podemos generar un escenario como el que parece que está deseando la derecha, de desorden, de caos y de un cierto retroceso. Y, además, también creemos que tampoco podemos otorgarle. Eh, la medalla de ser quien impulsa ese estado de alarma a partidos que están gobernando precisamente en esa comunidad donde lo que se intenta es priorizar eh, objetivos, intereses económicos a sanitarios y que tienen un vicepresidente de esa comunidad que también abiertamente sale a decir que bueno, que no entiende por qué no se le da el paso a fase 1 cuando todos sabemos que está justificado. Y ya para finalizar, eh, pues simplemente eh, usted ha hablado sobre sobre la resolución de, del 4 de mayo. y ha recordado que, hay, que la aplicación de los diferentes departamentos y organismos se tiene que negociar con los sindicatos, las mesas delegadas, etcétera. Eh, le queremos hacer llegar que las reuniones que nosotros hemos mantenido con algunas eh, organizaciones sindicales nos dicen que esto no siempre está ocurriendo y nos ponen el ejemplo, entre otros, de, de este propio ministerio, donde parece que no se ha convocado todavía a la mesa. por tanto, si eso efectivamente está ocurriendo, pedimos que se que se haga y que, que se convoque y que se, y que se reanude el diálogo, sobre todo para que no se vuelva a producir pues, una situación de desencuentro con esas organizaciones eh, sindicales, como ya ocurrió en el pasado. Y, por otro lado, eh, como ya ha comentado algún compañero, también le quiero decir que no podemos estar de acuerdo con el… Con el papel que usted le ha entregado a la jefatura del Estado, entre otras cosas porque iniciamos esta, esta crisis con una noticia en la cual eh, se aprovechó la coyuntura de que la gente estaba pensando en otra cosa para tapar un escándalo de corrupción y además porque creemos y estamos convencidos de que si algo ha demostrado precisamente esta crisis de la inutilidad absoluta de la jefatura del Estado. Y nada, reiterarle mis eh, mi gracias por su presencia y mis felicitaciones por su recuperación. Pues muchas gracias, justo en el tiempo. A continuación es el turno del Grupo Parlamentario Socialista. E intervendrán eh, sus portavoces, doña Josefa Andrés y don José Luis Aceves, también repartiendo el tiempo. Aviso a mitad de tiempo, siete minutos en total. Muchísimas gracias. Tiene la palabra. Bueno, gracias, Presidenta. En principio, quiero, como el resto de intervinientes, dar un abrazo fraternal a las personas que están sufriendo por esta pandemia, a los que están trabajando, sanitarios, policías, servicios y a los servicios también de esta Cámara, como decía la Ministra, que nos permiten estar aquí. Bienvenida, ministra, por el gran esfuerzo de estar recuperada. Y el motivo de esta comparecencia, lo digo por volvernos a centrar, era qué ha hecho este ministerio en la lucha contra el COVID-19. La ministra ha realizado una extensa explicación, como lo hizo en el Senado. Y el Ministerio de Política Territorial lo que ha hecho es trabajar con los ministerios responsables de la crisis y ha sido importante cumplir con el objetivo general de la lucha contra la pandemia, porque este es el caso concreto que se está evaluando aquí. Los datos epidemiológicos son tercos y avalan que la gestión que ha hecho el Gobierno Socialista es una buena estrategia, aunque tenemos que tener precaución por los datos que hemos conocido hoy de prevalencia. Hay que tener toda la precaución. Pero quisiera aclarar algunas de las preocupaciones percibidas aquí, que es el tema de la territorialidad. Eh, este Ministerio ha trabajado intensamente en la colaboración territorial. El presidente del Gobierno, en su primera comparecencia, en la toma de posesión, se comprometió a ello y la ministra, en su primera comparecencia, se comprometió a ello. Eh, no ha habido una recentralización de competencias. Hay una gobernanza con las comunidades autónomas y esto no es incompatible con el artículo 8 de la Constitución. Simplemente lo que hay que hacer es gobernanza bilateralizada, centrazos en la codecisión. Es exactamente nuestro compromiso. Nosotros somos capaces de hacer políticas de consenso. Lo dijimos antes y lo hemos cumplido ahora. Es cierto que se han tenido que hacer. De forma peculiar, reuniones con los presidentes de las comunidades autónomas por videoconferencia, quizás no de forma más grata posible, dada la situación en la que estamos, pero se han hecho nueve, muchísimas más que se hicieron desde eh, que se reconocieron en el año 2004. Consejos interterritoriales de sanidad, creo que se han hecho 24, y la propia ministra nos acaba de decir el dato de que eh, conferencias sectoriales se han hecho 60. Eh, por ejemplo, el ministro de Consumo, este que dice que está vacío de contenido, hizo uno la semana pasada y el ministro de Movilidad hizo uno con las grandes ciudades y las áreas metropolitanas por la movilidad. Eh, la colaboración con la FEM, punto dos: elemento muy importante, elemento territorial de base. Eh, los ayuntamientos. El Gobierno y la FEM crearon un foro de trabajo el 23 de abril. Se han hecho 27 comisiones de trabajo, desde financiación, que podremos hablar ahora después, hasta despoblación, que es muy, muy importante. Y se coordinan semanalmente con la ministra Teresa Riera, con la ministra Carolina Darías y con el ministro de Sanidad para saber cuál es la evolución. Muy importante también el tema de las delegaciones de Gobierno, que se coordinan con los gobiernos de las comunidades autónomas, por sus propias competencias en el territorio, como la salud pública, la sanidad transfronteriza, en las mercancías, la entrada de mercancías, que es muy importante, y la seguridad ciudadana, un elemento muy importante. Se han planteado por parte del Partido Popular y por parte de Vox, no sé quién es el sucedáneo de quién a veces, eh, en su tónica habitual. Eh, si lo que hay que luchar es contra el COVID-19 o es el tema de desgastar al Gobierno. porque hoy, Señora mismo, Andrés, aquí, van, tres, van tres minutos y medio. ¿Eh? Sí. sí, Continuaré en la réplica, pero llevo tres minutos y medio, ¿no? ¿Es ya donde tengo que acabar? Pues, hala, continuaremos en la réplica. Daremos contestación en la réplica. Vale, Bien. Don José Luis Aceres. Gracias, presidenta. Y, bueno, pues, señora ministra, es agradable escucharla porque además comprobamos que está ya en plena forma para defender las políticas del Gobierno y algo fundamental, como ha destacado, y quiero empezar por ello, que es la importancia de lo público, sobre todo en momentos como los que hemos vivido. Parece mentira que en esta comisión haya que recaudar, eh, perdón, recordar a algunos portavoces que vivimos una pandemia mundial, que es el momento más complicado de los últimos 90 años en la historia de nuestro país y que algunos parece que echan de menos el nodo. Y echa de menos la política trasnochada que durante mucho tiempo en nuestro país nos ha llevado a perder de lo público. Porque en este país sabemos que cuando gobierna la derecha, ya no sé si decir extrema-ultra, porque da igual, pero cuando gobierna hay menos empleo público y hay menos posibilidades para que llegue lo público a toda la ciudadanía. Pero decía, el mayor escudo social que este país ha demostrado que tiene es lo público, el empleo público, sus trabajadores. Y los 2,6 millones de empleados públicos de nuestro país han demostrado que saben asumir la responsabilidad y saben poner por encima de todo el interés general, por encima de la utilización que algunos partidos hacen hasta de su sufrimiento. Por lo tanto, señorías, vengamos aquí a este Parlamento a hacer lo que nos manda la ciudadanía, que es colaborar y trabajar para conseguir entre todos terminar con esta pandemia que, aunque es mundial, está sonando nuestro país y, por lo tanto, es lo que nos debería preocupar en el primer momento. Y fíjese qué curioso escuchar en esta Comisión, señora ministra, que quienes fueron capaces de aprobar la Arsal la mayor ley de recorte en lo público de la Administración local, vengan a dar lecciones ahora en este Parlamento, en este Templo de la Palabra, porque. En su estatus está adelgazar lo público, eliminar puestos de trabajo, bajar impuestos, recortar, liberalizar, externalizar, desprestigiar a los empleados públicos. Madre mía, qué colección tienen ustedes, señorías. Pero yo no quiero desaprovechar esta comisión en decir claramente, lo decía mi compañera, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, por supuesto, unirnos al profundo dolor y al más sentido pésame que trasladamos a las familias de los españoles fallecidos. En esta comisión, fundamentalmente a los empleados públicos fallecidos y a los que están luchando en este momento contra el COVID-19. A todos ellos, desde luego, muchas gracias. Considero, además, que es el día apropiado para hablar no solo, perdón, no solo del personal sanitario, en todas las categorías. Médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, personal de limpieza de los hospitales, el transporte público sanitario, el 112, que atiende diariamente las llamadas de las personas cuando ponen una llamada de alerta por el COVID. A todos ellos, al personal de investigación, muchas gracias, desde luego, por su labor, pero a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a los bomberos, a la policía local, a los agentes medioambientales, a la protección civil, a las fuerzas armadas, a los empleados de las entidades locales, a todos, a los alcaldes y concejales, que además muchos de ellos, señorías, trasladan que no entienden para nada que en este Parlamento la derecha ultra y la extrema se dediquen exclusivamente a sembrar discordia y ellos al pie del cañón, muchos de ellos con sus siglas pero avergonzados señora de lo que Cebes, están escuchando. Es Termino, señora, señora presidenta. Permítame diez segundos. Eh, todo ello, desde luego, señorías, les digo, y además, como hemos escuchado en esta comisión, amparados en bulos, como lo que hemos escuchado del tema de las pensiones de las clases pasivas. El propio sindicato en el que se le había utilizado su nombre para este bulo, pidió disculpas y el propio Ministerio tuvo que salir a explicar a los españoles, algunos quizás ustedes no se han enterado, pero explicó a los españoles que era un bulo, que las clases pasivas no tienen ninguna pérdida de derechos, sino lo que se ha hecho es algo lógico en la historia de nuestro país, que el mismo órgano pagador de todas las pensiones siga pagando las de todos, las de la MUFACE y las del resto de Administraciones. Así que menos, señorías... Consejos vendo que aquí no tengo porque la miopía política ha quedado de manifiesto en esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Cebes. Y ya, eh, para responder a todas las cuestiones planteadas, tiene la palabra la señora ministra. Muchas gracias, señora presidenta. Interesa hacerlo con todas. Y recordando cuando me dijo el señor Lagarde de la política cordial, que es verdad que fue una expresión que utilicé en el Senado y creo que no. es importante. Empezaré por el, agradecer el tono de todas las intervenciones y las propuestas y las críticas que, que se han hecho también eh, desde el punto de vista de cada grupo político que lo ha hecho e intentaré dar respuestas a las que se han planteado. Comenzaba el Grupo Popular, el señor Betolete, hablando de lealtad, ¿no? Yo creo que este Gobierno se ha movido en la lealtad máxima, y con todas las comunidades autónomas también, sin distinción de ningún tipo sin distinción de ningún tipo. Y quien diga lo contrario no es cierto. Este gobierno, el único enemigo que ha tenido es el del virus. No conocemos otro enemigo que no sea el virus. Cada administración, yo no tengo ninguna duda de que todas y cada una de las comunidades autónomas, lo dije antes, han hecho lo mejor que han podido, con aciertos y con errores, como lo hemos hecho en esta travesía, que lo hemos hecho sin mapa de navegación, o es que alguien tenía algún mapa de navegación para saber dónde estaba. Para ya salir de esta crisis del virus? Nadie. Sin embargo, cuando yo digo que las administraciones públicas han resistido la prueba de esfuerzo, me refiero a esto: que sin cartas de navegación, sin mapas, sin saber por dónde ir, hemos conseguido pasar colectivamente de un 35% de contagio a tenerlo por debajo del 0,5%. Esa es la travesía en la que hemos tenido que inventar mapas de navegación. Y lo hemos hecho de manera conjunta. De manera conjunta. Sé que están insistiendo en el ruido, pero ¿saben qué? El ruido, lo único que refleja, es disensos minoritarios, no la inmensa mayoría de los consensos que han habido en las más de 60 conferencias sectoriales. Yo hay una pregunta que me hago, y es: ¿cómo es posible que sea más fácil el consenso en niveles intermedios que en los superiores? ¿Por qué será? Es una pregunta que legítimamente puedo hacer y compartir con su señoría. Pero es la verdad. Y el último ejemplo, ¿sabes cuál es? Y no es un ámbito de mi competencia. Pero ayer lo vieron, ayer se votó el Real Decreto Ley referente a justicia. Fue pactado y consensuado con las comunidades autónomas, especialmente las del PP. Es así. Después vinieron otras consignas que no. Vale, es política y lo entendemos. Es política. O una manera de hacer política. Una manera de hacer política. Bien. Eh, no lo comparto, pero lo respeto. Esa ha sido la tónica, señor Betoret. Esa ha sido la tónica en las más de 60 conferencias sectoriales que han habido, de gran acuerdo, especialmente las que se han producido prácticamente dos a la semana en materia de sanidad. Mire, el tema económico. Este gobierno en el programa de estabilidad que hemos enviado recientemente a Bruselas, hemos puesto que el coste estimado de las medidas. que se han incluido para hacer frente a la pandemia en sus tres ámbitos, el sanitario, el económico y el laboral y el social, cuatro, perdón, esos cuatro ámbitos, reportan una movilización de 139.000 millones de euros, de los cuales 4.300 millones van a medidas sanitarias, 107.000 a medidas económicas, 107.000 millones de euros, 27.000 millones de euros a medidas laborales y 816 millones a medidas sociales. En la historia, jamás en la historia de este país, un gobierno ha tejido la amplia red que ha tejido el gobierno de España para hacer frente a una pandemia también sin precedentes. De eso no oigo nada. Ya sé, ya sé que los errores son de uno y los éxitos se socializan. Ya lo sé, pero entenderán que es mi obligación comentarlo aquí, porque eso es lo que ha puesto el gobierno de España encima de la mesa. Eso, con la FEM. Hemos mantenido diversas reuniones y tendremos una próxima, eh, creo que está convocada para la siguiente semana, para pactar también y acordar con ellos el tema de la desescalada con la vicepresidencia cuarta. Es muy importante. El papel de los ayuntamientos ha sido fundamental y lo he reconocido en mi intervención, porque quizás ha sido el menos visible en esta crisis sanitaria. Y creo que es uno de los más importantes junto con el hecho comunidades autónomas y el Gobierno de España. ¿no? No entiendan esto que quito, eh, que quito a nadie. No, solo intento eh, rescatar un papel que me parece que es fundamental. Y es verdad que las entidades locales vienen reclamando, no de ahora, no de ahora, de hace mucho tiempo, la utilización del superávit del remanente. ¿O es, esto es un tema novedoso? No. Vayamos a las hemerotecas. Es un tema que tiene una gran, sí, sí, tiene una gran reivindicación. ¿Qué hicieron gobiernos anteriores? No lo sé. Yo no le he contestado. Yo le, yo le pido que me dejen hablar. Yo, yo, yo he respetado y les escucho cordialmente, ¿no? Intento intentar contestar. Dicho esto, dicho esto, que no es una reivindicación nueva, pero que es una reivindicación necesaria. También lo digo como ministra de Política Territorial. Tenemos que buscar los equilibrios y los acuerdos con la Federación Española de Municipios y Provincias para llevarlo a cabo. ¿Por qué digo esto? Todos los municipios tienen superávit. ¿Todos los municipios tienen superar? No. Entonces, tendremos que hacer, evidentemente, tendremos que buscar una, un, un encuentro para que, pudiendo utilizar parte de eso, también los que no lo tienen no, no, no tengan un trato desigual a sus vecinos. A eso me refiero, a eso me refiero. Porque hay ayuntamientos en que no lo tienen. No obstante, la ministra de Hacienda ha manifestado en sede parlamentaria, y me remito a esas declaraciones, la voluntad del Gobierno en llegar a un acuerdo con la Federación Española de Municipios respecto a las cuestiones que están planteando. Sabemos que es importante. Ahora bien, también quiero significar una cosa, y además es algo que he escuchado en numerosos representantes políticos que están aquí sentados. No duplicar gasto. Creo que tenemos que ser eficientes en la utilización del gasto. Y si el gobierno de España, por poner un ejemplo, está dando una inmensa red a los autónomos, como lo estamos dando con las prestaciones y la asignación de cuotas, no, tendría, tendría, pregunto, tendría sentido que también los ayuntamientos destináramos dinero a lo mismo. Tengamos que efica hacer eficacia en el gasto. También lo digo, porque también tenemos otros gastos prioritarios en los que hacer frente y podemos compartir esas prioridades entre unos y otros. Podemos compartir esas prioridades. Tema económico: 16.000 millones de euros. Fondo no reembolsable a las comunidades autónomas. Fondo al margen del sistema de financiación. Tampoco les parece bien. Tampoco les parece bien. No he escuchado una... Algo que diga... Oye, pues me parece bien el esfuerzo. Porque somos conscientes de que las comunidades autónomas han hecho un esfuerzo importantísimo. Especialmente en materia sanitaria. Y que no sería justo que ellos lo, lo soportasen. Y lo va a soportar el Gobierno de Estado incluyendo los costes que significa esa financiación. Porque nos parece una cuestión de justicia. Y por tanto... Lo vamos a hacer. Y respecto al material sanitario, que dijo el señor Betoré que no hemos repartido nada, 96 millones de unidades de material sanitario. Eso fue lo que yo entendí, si no es así, bien. 96 millones de, de unidades, en cualquier caso, siendo una cantidad importante, seguramente nunca será suficiente, dado la dimensión que tenemos de la pandemia. Yo creo que estamos, estamos de acuerdo. Es una cantidad que pongo sobre la mesa, pero usted me puede decir, ¿es insuficiente? Y le puedo decir, sí, evidentemente. Evidentemente, bien, pero bueno, pero que, que estoy de acuerdo, porque siendo una cantidad importante, la dimensión de la pandemia ha sido tal que, que además del material que han, han ha hecho acopio a las comunidades autónomas, con las dificultades en el mercado internacional que hemos tenido todos, también las comunidades autónomas, porque eh, ha sido así, de ahí la necesidad de reforzar la industria nacional, que es muy importante y que creo que es uno de los retos en los que espero que podamos estar de acuerdo, porque significa que tenemos que hacer esto. La señora de Luna. Me hablaba de normas del estado de alarma que han creado alarma. ¿Es verdad que le quedó bien en la frase? ¿Es verdad que le quedó bien en la frase? Pero desde luego no creo que, que haya sido así. Es verdad que ha habido una gran proliferación de normas, es verdad. Algunas de las cuales se han publicado de la manera que lo han hecho, lo reconozco, señora Luna, pero no creo que eso sea así. Yo no he hablado de clases pasivas porque no es mi competencia. Y yo he venido a hablar de la acción de mi ministerio. Eh, entonces, en cualquier caso... Ya lo ha contestado el portavoz socialista. No hay ninguna pérdida de derecho. Ninguna. Ninguna. Y además es verdad que hizo una aclaración el propio sindicato sí que fue utilizado en una nota suya. en estos fakes o bulos que nos tienen ya acostumbrados. No hay ninguna pérdida de derecho, eh, señora señora de Luna. Mire, ya en la vez anterior que, que yo comparecí, usted también me habló de la exceptuación de eh, directores eh, puestos de direcciones general con personas que no eran funcionarios. Y en aquella, en aquella cuestión le contesté lo mismo que le voy a contestar ahora. Y que también de paso contesto al portavoz, el señor Figaredo, del Grupo Vox. Miren, la Ley 40-2015 de régimen jurídico del sector público establece en su artículo 66, apartado 1, la regla general. ¿Verdad? Que para acceder. Al cargo de director o directora general se requiere la condición de ser funcionario de cualquiera de las administraciones públicas. No establece un ámbito concreto. Pero es que ese artículo 66, apartado 1, tiene un apartado 2. Porque claro, cuando se dice nada más que un artículo, pero no se dice el siguiente, no se está diciendo la verdad. Porque se está omitiendo parte del mismo. Quiero decir con esto que siendo una regla general que quien acceda al puesto que estamos hablando sea funcionario, existe una excepción. Una excepción que lo contempla el propio apartado 2 y que dice que en el caso de que la persona acceda a esa plaza ha de motivarse razonadamente, en razón a las especiales características y los requisitos de idoneidad. Bien, digamos por tanto que el precepto contiene una regla general y una excepción. Una excepción que tiene una configuración legal, absolutamente legal, que parece deducir de sus intervenciones que no lo es. Y lo primero que yo quiero destacar, la legalidad de la misma. No hay duda. Artículo 66, apartado 2 del texto normativo que le acabo de decir. Pero es que a mayor abundamiento. Existe jurisprudencia contenciosa, administrativa, en donde hace referencia a la necesidad de que cuando se produzcan estos casos, una facultad discrecional como la que le estoy diciendo en el apartado segundo del artículo 66, haya una justificación racional y suficiente. Digamos pues que el Tribunal Supremo ha fallado en este asunto en un sentido y en otro, porque hay sentencias en ambos sentidos, a favor y en contra. Por tanto, digamos que aquí en cualquier caso y yo respeto lo que ha hecho Fedeca, por supuesto, no nada que decir la legalidad del mismo no se pone en cuestión. Cualquiera que lo pueda, en este caso, recurrir, si en ese caso se si dieran la, 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 las condiciones de racionalidad y suficiencia eso es lo que hay que hacer no digamos eh, cuestionarlo per se máximo que lo haga usted señora de luna cuando en el real decreto 424/ 2016 por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales año 16 se establecen en la disposición adicional cuarta excepción en los nombramientos de directores generales y están exceptuadas usted me puede decir ahora son más no se lo voy a negar, evidentemente. Son más la, la, la estructura y los ministerios. Ahí no me va a encontrar, o me va a encontrar que sí, pero no en la excepcionalidad, porque es que ustedes lo han utilizado. Si antes servía, ¿por qué ahora no? ¿Cuál es la causa, la razón o el motivo que ahora sea diferente? Eso no lo entiendo. Eso no lo entiendo. Sí, sí, me lo explicará y, y yo intentaré ponerle todo el oído que sea capaz, pero aquí le digo, Real Decreto. 4.2.4 del año 2016. Bien. Sigo eh, avanzando. Eh, totalmente de acuerdo, eh, señora de Luna, que nuestra prioridad es la garantía en la prestación de los servicios y de los funcionarios y empleados públicos. En relación con lo que usted me dice del CEPE, ya el Ministerio implicado está trabajando y tendrá nuestro apoyo porque, por supuesto, lo que nos preocupa es la máxima seguridad y garantía para los empleados y empleados públicos. Y en cuanto a los recortes de los funcionarios, que es verdad que usted no dicen que hay un excesivo gasto público, pero lo otro, a veces conjugar lo mismo y lo contrario es complicado, ya lo ha manifestado la ministra portavoz de Hacienda y el presidente del Gobierno. No va a haber recortes en cuanto al funcionario, a los empleados públicos. En el segundo consejo de ministros, una de las primeros expedientes que yo llevé fue el incremento del 2% como consecuencia de un acuerdo. Sí, sí, yo sé que usted se lo rogue, me hace así, pero quien lo ha hecho es así usted así, quien lo ha hecho es aquí. ¿Vale? Sí. El compromiso del Gobierno se ha manifestado en el segundo Consejo de Ministros. Digamos que a veces ni tú ni yo, nosotros. El primer, mejor, ellos, los empleados y las empleadas públicas, a quienes nos debemos. Porque es verdad que estaba el compromiso, pero se podía haber no hecho. Y fue el primer compromiso que asumió el Consejo de Ministros nada más constituirse. Creo que queda claro. Portal de transparencia. Mucho se ha hablado del portal de transparencia. Es verdad que se habla más del portal de transparencia de la AGE que de las comunidades autónomas, pero yo voy al que, al que nos compete, ¿verdad? Porque también hay portales de transparencia de las comunidades autónomas. Miren, lo que se ha suspendido, en razón al decreto, el Real Decreto Ley de Alarma, el 463, el que lo declara, se suspendieron los, pla, los plazos administrativos. Ello no quiere decir, como ustedes han manifestado, que el portal de transparencia no esté funcionando. No es verdad. El portal de transparencia sigue activo. No hay nada más como entrar y verlo, especialmente en lo que se refiere a publicidad activa. No hay nada más que entrar y verlo. Es verdad que no se están contestando las tramitaciones de las preguntas que se han hecho. Pero también le tengo que decir, para darle datos, porque me parece que es muy importante eh, actuar con la máxima eh, transparencia, poder decirle que las solicitudes de acceso a información han experimentado un notable crecimiento en los últimos años, que creo que es importante también completarlo y compartirlo con ustedes. Por tanto, primera cuestión, ¿el portal de transparencia sigue activo, abierto y funcionando? Pueden entrar, es más, se han abierto apartados nuevos, novedades en relación al COVID, para ofrecer una mayor información a la ciudadanía. Bien, es verdad que como consecuencia de la suspensión de plazos con carácter general. No solamente en este tema. Con carácter general se han suspendido los plazos especialmente en garantía de la propia ciudadanía. Miren, entre, entre el 14 de marzo y el 30 de abril se han recibido 829 solicitudes de información. Las que están suspendidas. Digo otra cuestión. El hecho, los ciudadanos pueden seguir presentando solicitudes, por supuesto, y las unidades las están tramitando. No hay parálisis. Tan pronto se levante el estado de alarma, lo que hemos intentado hacer es agilizar todo para dar la respuesta en el menor tiempo posible. Pero creo que es importante señalar la evolución que ha tenido el portal de transparencia desde su creación. En el año 2014 se presentaron ya este están muchos años 608, verdad que estaba iniciándose. Un dato: en el año 19, 18, 5.955 solicitudes. En el año 2019 7.449 solicitudes y solo en lo que va de año que estamos batiendo récord pero no en marzo en enero y febrero hemos batido récord en enero se presentaron 790 solicitudes en febrero 966 no teníamos esta alarma pero hay un interés de la ciudadanía en tener información y en marzo 727 y en abril 584 quiero decirle que estas solicitudes que están pendientes de resolver serán contestadas inmediatamente, tan pronto se levante el estado de alarma. Y además, también hay, entenderán que hay algunos ministerios que eh, tienen más solicitudes que otros, por la propia dinámica e intervención en el estado de alarma. Pero sí quiero insistir en que el portal de transparencia está funcionando. Es verdad, también se lo digo, que hubo eh, un cierto retraso en subir contratos, es verdad, y se han ya actualizado. Entenderán también que ante la situación en la que estábamos, la prioridad era atender a la emergencia, pero también estamos obligados a subirlo y al, portal del al perfil del contratante, y así se ha hecho. Al señor del Valle de Vox, yo eh, con la máxima eh, cordialidad, mire, yo le voy a hacer una reflexión incluso hasta personal. Me encantaría saber dónde me contagia. Me encantaría saberlo. Si alguien me lo dijera, yo hasta incluso podría coincidir con usted. Pero sabe qué, que no lo sé. No lo sé, señor del Valle. Y hacer esas afirmaciones que usted ha hecho, no creo que ayuden. A mí personalmente no me ayuda, porque lo pasé bastante mal. Y supongo que mucha gente también. Yo sí sé que no fui a determinados eventos políticos. Yo sí sé que vine al Congreso de los Diputados. Yo sí sé que fui al Ministerio. Yo no sé dónde me contagié. ¿Qué lo de, quiere decir con esto que nadie sabe? Yo no sé dónde estaba el virus esperándome, porque a lo mejor lo hubiese diblado, hubiese encantado, hubiese sido el dible de mi vida, pero no lo sé. Y yo, en esta situación, incluso fíjense que se lo digo en este tono personal, no creo que eso sea bueno, hacerlo de esa manera. No lo sé. Y tampoco voy a, tampoco voy a entrar en la batalla con las personas que han fallecido. Por respeto a las personas y por respeto a su familia. Las aseveraciones que ha hecho su grupo hoy aquí, solo le puedo decir que no son ciertas. No son ciertas. Pero desde luego me merecen respeto. Porque nos duelen. Y nos duelen a todos iguales. No les duele a ustedes más que a otros. Nos duele a todos. Nos tenemos un dolor de país, si usted me lo permite. Porque son compatriotas que se han ido. Está aseguro que a los médicos que los atendían, a los que tenemos responsabilidades públicas. No hubiésemos dejado la vida por darles la vida a ellos, no tengo ninguna duda. Por tanto, hay veces que hay cosas que cuesta juntar ánimos a escucharla, pero dentro de la máxima respeto que me merecen, se lo digo, señor Del Valle. Mire, usted me ha hablado de por qué se prohibió circular en vehículo. Yo supongo que usted forma parte de una formación política que cree en la separación de poderes. Que usted cree, supongo, como demócrata que le presupongo que es, que el Ejecutivo, en el caso de una manifestación, da una autorización o no, pero está susceptible de recurso, como toda garantía de Estado de Derecho. ¿Verdad? Bien. Pues esa no autorización de manifestaciones en fase cero, porque la hicieron en fase cero, máximo confinamiento de la población, fueron. Eh, respaldadas por el Tribunal Constitucional. Porque, si bien es cierto que el derecho de reunión y de manifestación es un derecho fundamental, es un derecho que, como propiamente ha dicho la doctrina del Tribunal Constitucional, admite modulaciones o restricciones. Y no lo dice esta ministra. Cójase la resolución judicial del Tribunal Constitucional que nos avala. Usted habla de agravios. Yo. No sé a qué agravio se puede referir. En cualquier actuación uno siempre está acertada o equivocada. Sí tengo alguna certeza. Entramos en esta pandemia con muchísimas incertidumbres. Muchísimas. Porque como dije antes, no teníamos mapas de navegación. No lo teníamos. Pero es verdad que a lo largo del, del transcurso de estas ocho semanas hemos ido adquiriendo alguna certeza. La primera es que el estado de alarma ha sido fundamental para conseguir vencer la, la curva y para pasar del 35% de contagio a estar por debajo del 0,5%. Creo que había un repunte hoy eh, en estos datos. Ha sido fundamental. Y en ello ha habido un vector que ha sido, digamos, el, el principal transmisor, que es la movilidad. Sin el estado de alarma que nos posibilitó restringir la movilidad y, por tanto, Contener la propagación del virus, que no conocía fronteras, no conocía banderas, no conocía más que la virulencia de ir a las personas, y dejarlas enfermas o algunas no poderlo contar. En ese tema, esa certeza sí que la tengo yo hoy, sin ninguna duda, y creo que la podamos compartir, aunque ustedes no me lo vayan a reconocer públicamente. Y es que el estado de alarma ha servido para doblegar la curva. Por tanto, a eso me refiero y mire usted ha hecho una afirmación también en relación a las elecciones vascas las elecciones vascas siempre se han podido celebrar siempre se han podido celebrar lo único que hemos hecho es por cierto y también las gallegas que estaban que fueron dos elecciones que estaban convocadas y hubo que desconvocar por cierto con una situación de vacío jurídico que no teníamos precedentes en este país ¿Por qué le digo esto? Porque la Diputación Permanente es la que estaba funcionando y el funcionamiento en Diputación Permanente, tanto en Galicia como en el País Vasco, porque se dejan atrás Galicia, están en la misma situación que tuvieron que, digamos, desconvocar las elecciones, daban un funcionamiento limitado y creíamos que no era lo adecuado. Y, por tanto, con esta cuestión que se reguló en el último Real Decreto de Prórroga del Estado de Alarma, digamos damos esa seguridad, esa certeza y sobre todo el funcionamiento de muchos organismos eh, de, del Estado que tienen que funcionar en esta, en el caso de que quien tiene la competencia para convocarlo, que sería el presidente de la Junta, si así lo considera, y el Endacari, lo pudieran hacer, como es la colaboración entre otros, por ejemplo, del INE. El señor Figaredo me decía que tenía un discurso vacío. Lo lamento, no puedo decir otra cosa. Porque es verdad que yo he venido a hablar de las acciones que ha hecho el Ministerio, más de 60. Otros han venido a hablar de otra cosa. Todo vale. Pero no por eso yo le digo que usted ha hecho una intervención vacía. Yo he hablado de las medidas que ha hecho mi, el Ministerio. Porque claro, que los, los empleados y empleadas públicas pudieran seguir trabajando y que la prestación de los servicios públicos haya visto mermada lo menos posible, alguna, alguna afección ha debido haber, por supuesto, yo creo que eso es, sinceramente, no es un logro mío ni de, de, de del equipo directivo, es de los empleados y empleadas públicas. Pero para eso había que normarlo y regularlo. Y, por cierto, de conformidad con las organizaciones sindicales que tienen representación en la mesa general. Es verdad que como no ha habido lío no les ha interesado, pero para mí yo creo que ese es el trabajo eh, cumplido. De asegurar el funcionamiento de la Administración General del Estado en este tiempo tan complicado. Algunas cifras que usted ha dado respecto al país, el número que ocupamos en cuanto a fallecidos no son ciertas. Ruego que las mire porque no son ciertas y ahí están los datos, pero yo no voy a entrar, como dije, en eso. Lo de clases pasivas ya lo he contestado, no, no es un ámbito que esté dentro de mi ministerio. No obstante, no ha habido ninguna pérdida de derechos. Antes, al contrario. Y en relación a los test de funcionarios. Lo que le quiero decir es que se han hecho aquellos, como dice la orden eh, del ministro de Sanidad, aquellos que tengan que ver con eh, prescripción médica. Prescripción médica como se hace en todos y cada uno de nosotros. La señora Espirúa se ha marchado, pero si sí quiero que, que al menos me escuche, si así lo estima bien, por menos para darle contestación respetuosa a su intervención. Es verdad que en las últimas sesiones de control en las que he tenido ocasión de participar tanto en el Senado como en el Congreso, por su grupo y otros también, grupos nacionalistas o independentistas, han, digamos, nos han acusado de recentralizar, de dejar sin competencia a las comunidades autónomas. Y no es cierto. Las comunidades autónomas han seguido ejerciendo sus competencias. Y hay algo que no admite duda. Vayamos a los boletines oficiales de cada una de las comunidades autónomas y veamos o al que hacer diario mire en esta en esta crisis sanitaria una de las competencias más importantes ha sido la sanitaria y las comunidades autónomas la han ejercido con las dificultades que han tenido pero la han ejercido es verdad que algunas decisiones han tenido que homogenizarse es verdad pero eso no significa que hayan dejado de, de, de seguir eh, realizando sus competencias por tanto el título octavo ha seguido vigente y creo que eso además nos ha permitido avanzar porque si no, de lo contrario, hubiésemos tenido 17 sistemas sanitarios de salud con medidas diferentes. Es una medida excepcional, extraordinaria, por cierto, plenamente legal y constitucional. Plenamente legal y constitucional. Y frente a algunas afirmaciones gruesas que he escuchado en cuanto a dictaduras constitucionales, que también las he, las he escuchado, quiero decirles. España es una de las 22 democracias plenas del mundo. Mérito no de este gobierno, solamente. De los, 40, de los más de 40 años de travesía democráticos que viene este país. Es un éxito compartido y colectivo situarnos en los puestos cabecera de democracias plenas, con entidades como puede ser la unidad de inteligencia de Economics, que en enero de este año nos situó entre los países, dentro de los 20 países de democracias plenas, por encima de otros países de nuestro entorno, otros rankings más recientes, como puede ser el DEMS Liberal Democracia Index de la Universidad de Gotemburgo, que también nos sitúa entre ellos. Y yo les pregunto, ¿países de nuestro entorno, Italia, Francia, que han adoptado estados similares al nuestro, con mayor duración que el nuestro, son también dictaduras constitucionales? ¿Comparece su presidente cada 15 días en la Cámara, en esta Cámara, en el Congreso de los Diputados, para solicitar la autorización de la prórroga? ¿Es Italia una dictadura constitucional, como han afirmado en nuestro país? ¿O lo es Bélgica, que tiene poderes especiales hasta junio? ¿O Francia hasta el 10 de julio? ¿O Italia? Seis meses desde el 31 de enero. La señora Ispurúa, quiero eh, manifestarle algunas cuestiones eh, desde el respeto, como he hecho con todos los demás, por supuesto, pero desde luego el objetivo de gobierno es trabajar eh, comúnmente, o como se diría en Euskera desde la ausoloam. Creo que eso es lo importante trabajar de manera conjunta. Y ahora les aseguro que ya está siendo en esta cogobernanza la desescalada. Son las comunidades autónomas las que proponen. Es verdad que en algunos no han habido acuerdos, es verdad. Pero les aseguro que han sido bajo estrictos criterios sanitarios y siempre preservando la salud. No ha habido otro en ningún caso. Al señor Lagarde, que no, no está aquí, pero también quiero contestarle, le agradezco el recuerdo a la política cordial que hice en el Senado y al, común, y al reto común que tenemos. Nos decía que cuando volvíamos a esa nueva normalidad, o que entendíamos como nueva normalidad, ¿no? Pues a, ese, a esa manera de convivir que tenemos que volver a ser sin ser lo de antes, en donde tendríamos y tenemos que intentar reactivar todo nuestro ámbito económico y ámbito social sabiendo que el virus está entre nosotros. Por tanto, donde la cultura de la protección va a ser fundamental y ha llegado además como quedarse. Pero esa nueva normalidad es una nueva normalidad que tenemos que construir entre todas y todas. Y desde luego no la tendremos hasta que tengamos vacunas o una medicación que sabemos que sea efectiva y suficiente para no arriesgar nuestras vidas. Y hablaba de la comisión de actos y seguimiento de las eh, disposiciones normativas de comunidades autónomas. Me parece absolutamente imprescindible y necesario hacer esa labor. Eh, una labor en donde. Eh, hay un, En el artículo 148 y 149, especialmente, hay un reparto competencial y hay estatutos de autonomía que desarrollan también esos repartos competenciales. Todos nos debemos respetarnos unos y a otros, porque le a, le, le, le indico al señor Lagarde y al resto de señorías que no solamente somos nosotros, el Gobierno de España, quien invita a 33.2 a las comunidades autónomas, también es a la inversa, porque muchas normas que son aprobadas aquí, en estas cámaras, también son objeto de recursos, objetos de invitación al diálogo. Por tanto, digamos que es una... Es un sistema de ida y vuelta y que nos permite afinar todo el engranaje competencial que nos debemos las comunidades autónomas y el gobierno del Estado. Al señor Espejo, eh, eh, quiero decirle que, que lo parezca, el ministerio no ha cerrado, se lo aseguro. Ni tan siquiera cuando estuve yo aislada. Ni tan siquiera cuando estuve yo aislada. No cerramos. Porque era fundamental seguir trabajando y la prestación de los servicios públicos se ha realizado le remito a lo que antes dije, ¿no? si sí hemos conseguido que esa prestación se haya desarrollado de la mejor manera posible y que siguieran atendiendo eh, a los servicios, y además en, la, en las condiciones de trabajo presen no presencial de un 67%. No fue fácil articular eso, ¿verdad? Pero desde luego sí que se ha hecho una labor muy importante y hemos sido tremendamente proactivos. Nos anticipamos hasta incluso a la propia declaración del estado de alarma. El estado de alarma se produce el 14 de marzo. La resolución del secretario de Estado del 10 de marzo. Una resolución, junto con la del 12, que ha permitido regular todo el periodo. Fíjese si nos adelantamos, fíjese si fuimos proactivos o no, señor Espejo. No esperamos, nos adelantamos. Y lo hicimos de la mano, lo reitero otra vez, de las organizaciones sindicales. Es verdad, nosotros estamos sometidos al control, como no puede ser de otra manera. Y desde luego yo, como ministra, vengo gustoso a dar cuenta. A recibir las críticas que tenga que recibir, si ustedes así lo consideran bien, pero también entenderá que yo intente mostrar ante ustedes lo que hemos hecho, más allá de que les pueda parecer bien o mal, pero es mi obligación como ministra dar cuenta, dar gestión de las acciones que ha realizado en este caso el Ministerio. Y cuando hablamos de voluntad de acercamiento, tenemos tanta voluntad que nos acercamos a todos, incluso a ustedes, porque nos parecen absolutamente necesarios e imprescindibles. En este pacto de reconstrucción, en esta situación sin precedentes, eh, desde luego, somos todos necesarios. Y su fuerza política, especialmente. Y le agradezco el sentido de responsabilidad que ha tenido su fuerza política, señor Espejo. Y espero que podamos seguir encontrándonos. Porque no sobra nadie. No sobra nadie. Incluso de disposiciones diferentes. Tenemos que entendernos y buscar ese mínimo común de entendimiento. Los cambios de fase, sabe usted que me lo ha preguntado a mí y yo intentaré responderle pero lo está llevando la vicepresidenta cuarta y el, y el ministro de Sanidad. En esas eh, reuniones que lo que cuentan y participan es que hay bastante entendimiento. han habido algunas comunidades que han, han pretendido, han planteado para presentar fases antes y no se ha considerado bajo estrictos criterios eh, sanitarios. Yo sé que es difícil buscar ese equilibrio que le hablaba al principio, no porque es verdad que tenemos que activar nuestra economía, lo entiendo, es absolutamente necesario. No tenemos ninguna duda. Nuestras empresas, nuestros empresarios y empresarios son el sostén económico importante de nuestro país. No hay ninguna duda. Artículo 38 de la Constitución, una economía social de mercado. ¿eh? Pero también es verdad, entenderá el señor Espejo, eh, que, en este, que en estos momentos, cuando hay una retracción en, el, en la aportación del sector privado al PIB como consecuencia de la hibernación eh, de la economía que le hemos tenido que someter para salvar vidas porque era el objetivo prioritario que teníamos y seguro que ha compartido con usted y con su grupo, el, el, el Estado ha tenido que, digamos, que ocupar un espacio mayor. De hecho, en, la, en, la, en, la, en el plan de estabilidad que hemos presentado, hemos visto que la aportación del de sector público al PIB está en el 51,5%, una cantidad mucho más elevada que en otras eh, fases atrás. La última crisis del 2012 estuvo en el 48,2%. Cuando la media, según un informe del BBVA que podemos acoger, está en, en, en torno al 42. Es verdad, pero también entenderá y compartirá conmigo que si el Estado, que somos todos, que el Estado somos todos, no ocupa el espacio y no teje esa red social, esa triple red en lo económico, en lo sanitario, perdón, en lo económico y en lo laboral y en lo social, difícilmente podríamos atender a las necesidades de este país. Por tanto, si me permite la expresión, hoy necesitamos más Estado que nunca. Más estado que nunca para salir de esta situación y volver a la normalidad. Donde nuestro tejido productivo recupere la vitalidad, con todos los sectores pujantes que tenemos en este país. Y que desde luego nuestra máxima desde luego, intención y es que puedan hacerlo cuando, desde que las medidas sanitarias lo puedan, lo puedan permitir. Desde luego decía que no van a premiar la arbitrariedad. Yo estoy de acuerdo con usted, porque nosotros tampoco la practicamos. Por tanto, coincido eh, con usted y entiendo eh, la, lo que me dice, por cuanto no es una situación admitible en, en democracia. Yo eh, lo comparto. Puede haber discrecionalidad, razonada y justificada, como lo dije antes, pero no arbitrariedad. Al señor Ferranbel eh, le agradezco también su intervención. Compartimos la preocupación de las entidades locales. Soy consciente, como ministra de Administración Territorial, de necesidades que plantean las administraciones locales. Y por tanto. En las palabras que dijo la ministra de Hacienda, vamos a intentar dar respuesta y espero que sea más pronto que tarde y que sea de manera compartida con la Federación Española de Municipios y Provincias para dar respuesta a esa cuestión. Usted le surgía la duda de por qué en los temas telemáticos habíamos acotado a España. Y yo le pregunto, ¿y por qué en las sesiones de gobierno telemáticas del gobierno de la Generalitat lo han acotado a, a, a Cataluña? ¿Por qué? Supongo que por la misma razón que por, por la nuestra. Porque nosotros lo hemos acotado, pero es que ustedes lo tienen acotado en el en el decreto ley 5-20, establece que en las sesiones que se celebren a distancia, los miembros del gobierno, deben hacerse, en cualquier caso, siempre dentro del territorio catalán. Y nos parece correcto. De hecho, lo. lo fue objeto de tratamiento junto con la Dirección General del Régimen Jurídico porque nos parecía también, digamos, de intercambio, no de nada de control, sino de intercambio de pareceres, que hay mucho más intercambio y consenso a otros niveles que los que se parecen. Tiene un sentido y es estar dentro del territorio español, como ustedes mismos lo han hecho con su comunidad autónoma. Creemos en la co-gobernanza, pero también creemos en la cogestión y la corresponsabilidad. Que no ha ido nada en estas intervenciones de la corresponsabilidad. Estamos en un estado descentralizado. Tenemos competencias compartidas. Y cada uno somos corresponsables de las distintas eh, competencias que tenemos asumidas. Me parece fundamental. Cogobernanza, codecisión, cogestión y corresponsabilidad. Al Grupo Republicano, que también la señora Bayu, Bayuguera, creo que pronunció bien. Creo que pronunció bien. Eh, le digo lo mismo que le, le hice a la señora Aispurúa, ¿no? Yo creo que no, hay, eh, no ha habido una centralización, las comunidades han, eh, han, han seguido ejerciendo eh, sus competencias y, desde luego, estoy de acuerdo que hay que cuidar a la infancia y a los mayores y la importancia de los ayuntamientos, especialmente las políticas de proximidad, como primera administración de entrada, pero sí creo que no deberíamos duplic hacer duplicidades en el gasto y deberíamos ser eficientes en el gasto y, desde luego, ponernos de acuerdo. Y de, también, por supuesto, destacar la importancia de la sanidad pública, lo he dicho, el valor de lo público. Si alguna de las enseñanzas debemos aprender es la necesidad de fortalecer la sanidad pública. Creo que en uno de los aspectos, uno de los apartados de la comisión de reconstrucción es el reforzamiento de, la, de, la, de los sistemas públicos de salud. Como, digamos, eh, digamos, que consenso entre todas las fuerzas políticas de esta Cámara para reforzar algo que nos ha devenido absolutamente imprescindible y que hemos visto que a lo largo de los últimos años no siempre se ha producido y, si por tanto, es necesario, digamos, eh, asegurarlo, si me permite la expresión. Porque decía antes la señora Bayuguera que la importancia de tener una red social, claro, tan somos conscientes de esa importancia que hemos tejido la mayor red social que se ha establecido. Eh, ...nunca en este país... ...y antes nos decían que desde luego... ...que algunas cuestiones por, por compartir con ustedes... ...que desde luego que los fondos que ha ido transfiriendo... ...el Gobierno de España a distintas comunidades... ...que le van a llegar... ...pero están transferidos, son acuerdos... ...por tanto se van a materializar y se van a ejecutar... ...estamos hablando de... ...para el segundo trimestre de 2020... ...el Fondo de Financiación a las Comunidades Autónomas... ...2.365 millones... ...un Fondo Social Extraordinario de 300 millones... ...para reforzar políticas sociales... ...y la atención a familias vulnerables... Un fondo de 25 millones para alimentación de niños y niños en situación de vulnerabilidad como consecuencia del cierre de los comedores, de los centros educativos. Reparto de 300 millones en fondos en las comunidades autónomas para acciones urgentes en materia de COVID, especialmente en materia de sanidad. Distribución de los 1.048 millones de euros para las comunidades autónomas para políticas activas de empleo. Soy consciente que aquí no hubo consenso, y lo digo, soy consciente, una de las pocas en las que no hubo consenso. Pero en el resto les aseguro que sí. Por tanto, yo sé que ustedes solo se fijan en lo que no, aunque sea un porcentaje que no llegue al 1 o al 2%. Yo me fijo, intento fijar por ser honesta, empezando conmigo mismo y con ustedes, por todo, por lo que hay disenso, pero especialmente por lo que hay consenso. Un préstamo, en este caso, a la Seguridad Social, que no es para las comunidades autónomas, pero sí para hacer frente al pago de prestaciones por cese de actividad a cotizaciones de trabajadores afectados por este. Estamos hablando de un préstamo de 13.830 millones a la Seguridad Social y, desde luego, los préstamos ICO. Aprobamos un, un, un aval en torno a 100.000 euros y lo hemos ido aprobando por distintos tramos. Aprobamos uno primero de 20.000, donde los 50% iban para pymes y autónomos y otros 50% para grandes empresas. Un segundo tramo de 20.000 destinado solo a pymes y autónomos. Quiero decirle, señoría, que ya hemos superado los 40.000 millones de euros y hemos aumentado, hemos aprobado el segundo paquete de otros 20.000 y 16.000 euros, 16.000 millones de fondo no reembolsables. señoría. Las comunidades autónomas van a recibir este año, dentro del sistema de financiación, una cifra récord, 115.887 millones de euros, un 7,3 más de financiación que en el año 19, lo cual supone Cerca de 8.000 millones más, para ser exacto, 7.903 millones. Y además, como saben, el Ministerio de Hacienda ha habilitado para que las comunidades autónomas puedan imputar de los 3.200 millones de los fondos FEDER a gasto sanitario. Me parece una cuestión importante para seguir apoyando a las comunidades autónomas, que son las que han hecho un importante gasto sanitario y somos conscientes de ello. Al señor Anrubia, de Unidos Podemos, eh, quiero agradecerle las. Observaciones que ha hecho, comentarle y dar respuesta a algunas de las cuestiones que ha suscitado. La mesa general de negociación se reunió ayer, se reunió ayer para ratificar los acuerdos del concurso unitario y la constitución de nuevas mesas, y por lo que se refiere a la mesa de nuestro ministerio se ha reunido hoy, con, por tanto la negociación fluye, ¿verdad? Que, pero para nosotros es fundamental la negociación con las organizaciones sindicales y creo que ha funcionado bastante bien, lo tengo que decir, porque si no. Estaríamos escuchando otro ruido que no, no funciona, no nuestro, sino a los propios sindicatos que legítimamente pueden manifestar lo que estimen conveniente y necesario. Eh, a la señora Andrés eh, quiero destacar y coincidir la importancia de las delegaciones de gobierno, no siempre visibilizadas, pero es verdad, y sobre todo en esa labor de coordinación con las comunidades autónomas. Han formado parte del SECOR, que se han reunido prácticamente a diario con las comunidades autónomas, con los consejeros y consejeras competentes en materia de, de interior o de presidencia, depende de quién tenga las competencias en cada comunidad autónoma, y tengo que decir que ha funcionado bastante bien, cosa que creo que es importante señalarla. Y al señor Aceves yo creo que es verdad, hay eh, que... Estamos ante una pandemia mundial, es verdad que los datos están ahí, el número de fallecidos nos impacta, no puedo decir otra cosa, eh, pero es verdad que hemos conseguido estar en unos números... Eh, mucho mejores de cuando empezamos. Ahora bien, y termino esta primera intervención, sí que quiero manifestar la, la preocupación por la prudencia, porque es verdad que tenemos que ser muy responsables a la hora de gestionar las expectativas. Y lo digo con toda la humildad que puedo decirlo, porque yo entiendo y todos podemos entender que tras ocho semanas hay muchas expectativas, hay muchas ganas de salir, es lógico. O sea, todos los tenemos y, y nos podemos poner en la situación de esas familias que están en su casa, aunque ya hay medidas de alivio, ¿verdad?, que, que han vuelto los niños a las calles, las los niños y las niñas, nuestras personas mayores, a hacer deporte, y se ve, digamos, esa alegría contenida en, en, en nuestras calles. Pero sí que permítanme que haga una llamada y que la comparta con ustedes a la prudencia, porque el virus sigue ahí, y por tanto tenemos que seguir, eh, digamos, eh, manteniendo las máximas prudencias para no tener que retroceder y seguir siempre adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora ministra, por sus respuestas y explicaciones. A continuación, iniciamos el segundo turno, según el acuerdo previsto. Hago el acuerdo previo eh, y eh, empezamos en el mismo orden que, en la, pre, que la primera intervención, eh, pero en este caso eh, por el mismo tiempo de un minuto. No sé si de tres minutos, perdón. No sé si pretenden compartir. Yo porque me tengo que, que ir también. Vale, por de tren. acuerdo. Sí, pero es, eh, comparten los tres sí, minutos, sí, al minuto y medio aviso. Muy bien, gracias. Gracias, presidenta. Bueno, primero eh, quiero comentar a la ministra que cuando ha hablado de que el portal de la transparencia ya ha dado como argumento you <laughs> Que el decreto 463 que declaró el estado de alarma suspendía los plazos de la Administración, también sabe que justo a los tres días, el 17 de marzo por otro decreto, el 467 se efectúan de la suspensión de los plazos precisamente la recaudación en materia de la Tesorería General y de la Agencia Tributaria, es decir que para recaudar cotizaciones y, y tributos los plazos están en vigor, pero para informar de la contratación pública no, por tanto no puedo aceptar esta, esta explicación. Otra cuestión que yo no he puesto en duda la legalidad de los nombramientos de los directores generales porque conozco el artículo 66.2 de la ley de régimen jurídico. Lo que sí he dicho es que la excepción la están convirtiendo en una generalidad y que se está convirtiendo la administración en una agencia de colocación donde prima más el amiguismo y la afinidad política que la profesionalidad del funcionario. Y por último, por alusiones al portavoz del Partido Socialista, yo no me he referido en ningún momento a ningún recorte ni a ninguna nota que ha salido en ningún medio. Es más, conozco que fue del año 2010. Por por cierto, año ciego para los funcionarios porque fue el mayor tijeretazo que le metió en el sueldo zapatero con el voto favorable además del presidente actual del señor Sánchez. Y por último, lo único que he hecho ha sido preguntarle a la ministra si se iban a recortar los derechos. No he afirmado yo que se fueran a recortar y que agradezco la, la contestación que ha he hecho aquí en sede parlamentaria de que no se va a producir ningún recorte y agradecerle ministra y me voy corriendo. Gracias. Gracias, el señor. De Toré tiene la palabra por sí. el resto de minuto y medio. Muchísimas gracias, señora ministra. Pues mire, es cierto que ustedes no han hecho distinción, han sido desleales a todos. Si consideran ustedes que es leal que los presidentes de las comunidades autónomas se enteren en una videoconferencia de lo que yo ya ha explicado el presidente a toda la nación el día anterior, pues bueno, yo considero que no es legal. En relación con el decreto, decreto ley de justicia, pues bueno, usted dice que lo han pactado con las comunidades autónomas. Yo le digo que no, pero lo, en lo que sí que han conseguido la unanimidad es en ponerse en contra a todos los sindicatos y a todos los operadores jurídicos. En relación con la FEM, pues efectivamente ha ido una reunión, la vicepresidenta cuarta, pero diga que los alcaldes y los presidentes. Eh, no, pueden ser, no pueden reunirse con el presidente del Gobierno. Son de menor condición, de peor condición que. ¿Por qué no se va a reunir el presidente del Gobierno con los alcaldes, con los miembros de la FEM? Yo no entiendo por qué menosprecian de esa manera a, 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 las, a los entes municipales. En relación con el veinte por Tuvimos que hacer efectivamente una limitación de disponer de, de, del remanente del 20% por el desastre, por el agujero económico que sus compañeros de partido dejaron en este país. Y lo más importante y lo más gordo es que usted acaba de reconocer que van a mutualizar los superávits. Y eso me parece, bueno, eso me ha parecido entender. Y yo creo que hemos entendido todo. Si eso es así, sepa usted que eso es inconstitucional y que está vulnerando el artículo 140 de la Constitución. Habla usted de que no hay que duplicar gasto. Y pone de ejemplo, acabo el razonamiento, pone de ejemplo las ayudas a los autónomos. ¿Son conscientes ustedes que las ayudas de los autónomos del Gobierno de España no son suficientes? ¿Será mejor que tengan ayudas por dos vías? Entiendo yo que sí. Y no me da tiempo, aunque tenía algunas cosas más que preguntarle. Gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamentario Vox eh, y también eh, solo, solo el señor del Valle. Pues tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señora ministra, yo he medido muy bien mis palabras. No quiero peronizar, pero yo dije que cayó enferma tras el 8M, no que cayó enferma por causa del 8M. Ni, ni en absoluto porque hubiera participado en ello. En cualquier caso, si usted le ha molestado el comentario, eh, pues lo retiro. Nos decía usted que no tenía carta de navegación el Gobierno cuando empezó la pandemia. Bueno, ningún país tenía carta de navegación. El problema es que el resto de países lo han hecho mejor que España y España lo ha hecho fatal. Y, de hecho, tenemos la tasa de mortalidad más alta del mundo. La tasa de mortalidad que es la de muertos respecto a contagiados. Ahí somos el número uno. ¿Eh? Respecto al número de habitantes somos el número dos. Pero es que no tenemos las cifras reales, sino las que se nos facilitan, que hay que presumir que son reales. Pero la, la, la práctica está demostrando, por lo que están diciendo eh, los tribunales superiores de justicia, que no son reales, que hay más de los que figuran en las cifras que nos da el gobierno. Mire, no ha contestado a mi compañero a la pregunta de cuántos test han realizado a los funcionarios públicos de la Administración General del Estado y cuántos funcionarios estaban infectados. Espero que nos lo pueda decir. Y respecto al tema de acceso de no funcionarios a las plazas de director general, por supuesto que, que es legal. Nadie lo ha puesto en duda. Ha de hacerse por decreto motivado. Lo que pasa que es inmoral que lo hagan con 26 plazas para colocar amiguetes e incrementar además el gasto público. Y conforme al mitin que dio ayer el vicepresidente Segundo en el Pleno, eso es de un partido no democrático, porque por cosas muy parecidas decía que Vox no era un partido democrático. Respecto al tema de la circulación en vehículo, usted dice que tiene el respaldo del Tribunal Constitucional. No es exacto. Hay una resolución del Tribunal Constitucional respecto a un tema muy concreto en Vigo y en el que, entra, y por motivos de urgencia, por temas que afectaban acceso a hospitales, servicios eh, públicos por la zona por donde iba a discurrir. Sin embargo, hay una resolución, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, donde sí permite, y se permitió el 1 de mayo en Zaragoza, que circularan con banderas. Y en Madrid, el delegado del Gobierno directamente al organizador la amenazó con cárcel. Por lo menos así ha venido en los medios de comunicación. Y respecto al tema de las elecciones vascas, pues es que ellos suspendieron las elecciones, llegó el estado de alarma, no podían salir, lógicamente no pueden salir a la calle a votar, salvo que tuvieran una habilitación. Desde su gobierno se dijo que no, que mientras durara el estado de alarma no, y de la noche a la mañana cambiaron. ¿Pero por qué cambiaron? Pues por lo mismo que a Vizcaya y Álava con una tasa de COVID muy superior a Málaga y a Granada, pasan a fase 1 porque han tenido que darle su pago al PNV por el apoyo al último eh, programa de del el decreto Valle. Ha consumido los He tres terminado, minutos. gracias, Presidenta. <laughs> Muchísimas gracias. Eh, los siguientes eh, grupos parlamentarios de menor a mayor, que ya empezamos de menor a mayor, el mixto creo que se ha ido. El grupo de Euskal Herria de Bildu creo que también, y el Vasco PNV creo que también. Pues pasamos entonces al grupo parlamentario de Ciudadanos y don José María Espejo Saavedra tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. En este breve tiempo eh, le querría hacer referencia a dos cosas que ha dicho usted. Eh, con toda la brevedad que requiere esto. Vamos a ver, usted ha hablado mucho y ha insistido muchísimo en el consenso, consenso y consenso. A mí me parece bien, estoy de acuerdo, pero le pido también de paso que censure usted también a los compañeros de su partido, como por ejemplo el señor Simancas, en relación con las comunidades autónomas, que decía ayer que si en España hay tantos fallecidos es porque dentro de España está la Comunidad de Madrid. Yo creo, señora Darias, y supongo que usted ya lo sabe, pero la comunidad con mayor tasa de mortalidad no es Madrid. Es Castilla la Mancha es Castilla la Mancha, Es una comunidad gobernada por un compañero suyo y ni a mí, ni a nadie ni a nadie de mi partido se nos ocurriría culpar al Gobierno autonómico al Gobierno Autonómico Socialista de una auténtica tragedia nacional. Eh, se lo digo porque usted ha hablado de, de consenso, de acuerdos compartidos, de colaboración y yo estoy de acuerdo con usted. Yo estoy de acuerdo con usted, pero insisto, ¿cuál es la colaboración que defiende el Gobierno? Eh, la de pedir responsabilidades del Gobierno a la oposición y dinamitarla con declaraciones de portavoces. No creo que sea lo que hay que hacer. Yo creo también que usted sabe que hemos sido el único partido diría yo que ha, inter, ha, ha, ha puesto antes el interés general que, que cualquier otro interés. Y, y creo que por eso tenemos legitimidad para hacerle este comentario eh, eh, sobre las declaraciones de compañeros suyos de partido que creo que no, que no son de recibo. En cuanto también ha hablado usted del, del, del Estado. De, de que haya más estado y demás me parece me parece bien yo no cuestiono el estado y lo primero que he dicho es que entiendo que el estado uh, y el mando único en esta crisis me parece algo uh, positivo de hecho que nosotros hemos apoyado uh, y, y, y negociado con ustedes de hecho lo que sí que le diría es que los que cuestionan el estado son precisamente los partidos independentistas los partidos independentistas de los que yo le decía antes que a veces considero que se actúa eh, con cierta arbitrariedad y no tanto eh, una discrecionalidad administrativa, sino arbitrariedad. Y ya para acabar, le digo que consideramos que el Gobierno de España lo que debería es comprometerse que en materia de relación con las comunidades autónomas garantizar precisamente eso, que no haya ningún trato arbitrario ni ideológico, ni. ni, ni a pesar de lo que se afirma desde, desde, la, desde el Ministerio del propio Partido Socialista, y empezar a predicar. Eh, la buena disposición eh, de, a la colaboración que nos pide a la, a la oposición y que se deje de utilizar esta situación excepcional del estado de alarma que, insisto, hemos entendido y apoyado desde el principio eh, desde una perspectiva sanitaria para suspender la rendición de cuentas o sortear los cauces legales de rendición de cuentas o realizar pues, eh, los nombramientos a dedo que se han hecho. Y nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Eh, a continuación, es el turno del Grupo Parlamentario Plural y don Ferran Bell tiene la palabra. Muchas gracias, eh, Presidenta Ministra. He dicho que el Real Decreto Ley de, de ayer de Justicia estaba pactado con las eh, comunidades autónomas y que alguien cambió el, el voto. Yo solo le pregunto si estaba pactado con el Gobierno de la eh, Generalitat, porque sería de mi interés. Segunda cuestión. Habla de democracias eh, plenas. ¿Será una democracia plena con presos, eh, con presos políticos? ¿Será una democracia plena eh, con informes de amnistía internacional como esta, el de estas semana sobre eh, Jordi cuchar y, y Jordi Sánchez y no, no se lo argumento porque no tengo, no tengo tiempo. Donde sí que me voy a extender más es en el tema del, del Romanente y de la aplicación del superávit. Usted le, le, le contestaba a, al portavoz del, del PP, ¿qué hicieron los gobiernos anteriores? Porque es verdad que esto se está reclamando desde, desde hace mucho tiempo. Eh, mi pregunta es, ¿cuál era la posición del Partido Socialista? ¿Cuál era la posición de Unidas eh, Podemos? Y llevan dos años en el gobierno y, y, y no han hecho nada. Y llevan dos años, usted no, será el Partido Socialista, eh, y no ha hecho nada. Bueno, me deja muy preocupado, dice. Eh, Disculpe, parecía... perdón, un segundo. Eh, señora Presidenta, le ruego le ruego que por el artículo 103 del reglamento llame al orden a este diputado que de nuevo y como en tantas otras ocasiones está mencionando. Presos políticos, precisamente en esta comisión de función pública, insultando a todos los efectos ya. a las instituciones españolas. Le ruego, por favor, sí. que le llame no. al orden. Ya. Es bueno, insultar eh, a los jueces. Pero, Eso no es así. Eh, está en su turno de intervención. Muchas gracias. Ya. Continúe, eh, señora. Señora orden. presidenta, yo le pido que llame al orden a los diputados que interrumpen y no esperan a que finalicen la intervención de otros compañeros. Es eh, cierto, lleva usted razón, porque ha solicitado la palabra, pero no le ha sido concedida. Espero que me retome eh, el, el tiempo. Eh, en el diario de sesiones. Gracias, señora presidenta. Eh, en todo caso, señora ministra, eh, claro, no, usted eh, parece que movía la cabeza cuando el compañero del Partido Popular decía la mutualización de, eh, de los romanentes. No, no. Claro, entonces explíquenos qué quiere decir cuando dice: ¿le parece justo que unos vecinos de, una, de unos ayuntamientos puedan eh, disfrutar de un romanente que es suyo y los vecinos del ayuntamiento al lado que no tengan romanente? no puedan disfrutarlo. Porque, claro, esta ambigüedad en las respuestas, tanto usted como la de la ministra de Hacienda, es la que genera inquietud entre alcaldes también socialistas, no alcaldes de las otras formaciones políticas. Por tanto, aproveche exactamente su turno para decirnos qué quieren decir cuando hacen esta reflexión. Y simplemente díganles a los alcaldes que cada uno podrá disfrutar no el alcalde, sino los vecinos de cada uno de los municipios de su Romanente, que se ha producido con sus impuestos, eh, con su gestión y con sus menos eh, gastos. Eh, es difícil de entender que a un ayuntamiento eh, le digan que, que ha ahorrado, que quizá no ha gastado tanto en fiestas mayores, en, en otras eh, actividades. Que, que, que no, no puede disponer o no puede ayudar a sus autónomos, a sus empresas, porque el vecino no tiene ahorros para hacerlo. Y en cuanto a la duplicidad de, de gastos, usted planteaba una pregunta. Sí, se, señor Bell, bueno, le concedí unos segundos de más. Bueno, por, es que era, eh, eh, por, no, no, por eso van, van 20 segundos de más. Sí, pero es de que los me ha interrumpido tres min, un, Por un minuto eso, y porque, medio. porque eh, he esperado 20 minutos más. Eh, por la interrupción. Bueno, pues yo voy a interrumpir al resto de diputados. Yo lo único que pido, ustedes midan exactamente el tiempo que he estado hablando y no contestando ni a su presidencia. Ni al compañero. Sí, señor Bell, tampoco tiene el uso de la palabra ahora para, para, esta, para este debate. Lo que quiero decirle es que su tiempo ha finalizado. Termine la frase que tenga pendiente, pero que pues, le he descontado pues, pues, 20 no, segundos por la interrupción pues, no, eh, no, no, del no, señor no, Figueiredo. No, no termino la frase, señora presidenta, y simplemente utilizo el tiempo que usted me quiera dar para decir que yo no he estado solo 20 segundos de forma interrumpida. Usted administra la, la sesión, usted sabrá, sabrá lo que hace y, en todo caso, eh, lo que está claro es que prima a los interruptores respecto a los que respetamos los turnos de palabras. Muchas gracias, Presidenta. No, no lo puedo compartir, pero en fin, continuamos. Señora Presidenta, perdón. Eh, no, porque ahora llevamos sí, un minuto ¿no? y quince pero, segundos. Pero ahora, de sí, ahora sí, le voy a pedir, eh, eh, antes de que tome el turno sí, de la palabra perdón, otro orador, perdón. que en virtud del artículo 103.1 es una cuestión de orden y debe ser resuelta. Y se está haciendo una petición expresa de llamada al orden, porque un diputado ha insultado a las instituciones se, de Estado, Fegaredo, señor alegando, alegando que en España no hay democracia, delante de la ministra de Función Pública. Pues bien, le pido que resuelva, señor, en un sentido, Señor u otro. Figaredo, Señor Figaredo, no tiene aún el uso de la palabra. Usted tiene que decir en base a qué artículo y esperar a que se le conceda ese uso de la palabra si su consideración se adecúa al reglamento. Ese es el procedimiento. De acuerdo, pido la palabra por el artículo 103.1. Gracias. Eh, perdón, eh, no esta aplicación en este caso, el artículo 103.1 eh, del reglamento, eh, puesto que el señor eh, Bell está en el uso de la palabra y en, en otros diputados que está, también lo están para replicar, eh, lo mismo que se puede hacer valoraciones de otras intervenciones de otros grupos parlamentarios. Ha insultado al sistema judicial español. No, tiene, no tiene el uso de la palabra, señor Figaredo, con todo el cariño. Eh, continuamos eh, con los turnos previstos y tiene ahora la palabra el portavoz de Unidas Podemos, Pedro Antonio rubia Muchas gracias. Eh, bueno, que quienes cada semana se suben a la tribuna a llamar sepulturero, etcétera, etcétera, al presidente del gobierno, ahora se quejen de que se respeta las instituciones del Estado, se le falta el respeto al a Estado. Me parece cuando menos surrealista, pero bueno por retomar, por retomar el hilo y no caer en el circo permanente que algunos nos quieren imponer. Eh, se me se me quedaron pendientes un par de cosas en mi anterior intervención por falta de tiempo, que tenía que ver con algunas de las demandas o reivindicaciones que no hacen llegar los sindicatos en el ámbito de, de la función pública. Por un lado, el desarrollo del convenio único del personal laboral de la AGE. Eh, que según nos informa, se firmó el 4 de marzo y se publicó el 17 de mayo de 2019 y no se ha desarrollado todavía. Eh, por tanto, pedimos que si es posible se atienda a estas demandas y se, y se desarrolle lo antes posible. y por otro lado, y nos consta que ya desde su ministerio se está, se está trabajando en ello, eh, el tema de, de ir, digamos, fijando el calendario de diálogo entre el gobierno y las organizaciones sindicales para el impulso de la ley de función pública y el desarrollo de le, del estatuto básico del empleado público. Eh, por otro lado, eh, me alegro que usted haya mencionado el tema de los ayuntamientos que no tienen superávit. Yo vivo en una ciudad, eh, Granada, donde, por culpa de la gestión de gobiernos. Eh, eh, durante varios, varias décadas podríamos decir, efectivamente nos encontramos en la situación de no ser ayuntamiento saneados y creemos que es importante que una vez que, que entendemos que los ayuntamientos van a cumplir un papel fundamental en, en la etapa de reconstrucción y, y como primera línea de atención a la ciudadanía se tenga en cuenta también la situación de estos ayuntamientos. Eh, no sé de qué manera, creo que además no es la temática de esta comisión, sino que es algo que se tendrá que abordar en la comisión de acción y en los acuerdos entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias, pero sí que se tenga en cuenta que no se puede castigar dos veces a esos ciudadanos que viven en ciudades donde han tenido una mala gestión por, por, por sus gobiernos locales y ahora eh, pueden verse excluidos de esa necesidad de financiación para atender políticas sociales. Y bueno, ya finalmente cerrar con una reflexión rápida en vista de, de, de lo que estamos percibiendo y es que efectivamente cuando se genera una crisis eh, en esa crisis se genera sufrimiento y hay dos formas diferentes de acercarse al sufrimiento una puede ser desde la empatía y la otra puede ser desde el intento de aprovecharse de ese sufrimiento lo primero yo creo que se llama hacer política en nombre del bien común lo segundo creo que se llama necrofilia política y creo que lo que estamos viendo estos últimos veces por parte principalmente de vos pero también en muchas ocasiones del Partido Popular es un ejercicio de necrofilia política del cual se acabarán avergonzando cuando, cuando lo revisen con el tiempo. Muchísimas gracias. Eh, a continuación tiene la palabra los portavoces Yo, yo a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, doña Josefa Andrés. Vale, gracias, presidenta. Bueno, eh, creo que esta, esta comisión y esta ministra han venido a comparecer para demostrar que somos capaces de hacer política de consenso, a que algunos partidos insistan en no querer entrar en el consenso y, desde luego, ponen en evidencia la mala praxis en la política. Eh, contestándole al señor Betoret, eh, la preocupación por los municipios yo creo que es general, pero desde luego reuniones con la ejecutiva de la Federación de Municipios y Provincias, solo a, para llegar a acuerdos en temas de trabajo, solamente el presidente Zapatero y el presidente Sánchez han realizado esas acciones. El señor Aznar y el señor Rajoy, jamás. En cuanto a los datos, falsidad de datos. Ayer se actualizaron los datos. 9 de mayo de muertes de residencias. 5.876 muertes en residencias en Madrid. Habían pasado de 30 a 5.876. En total en Madrid 17, En total en España hay 17.866 personal sanitario contagiado. Andalucía tiene el honor de ser la primera comunidad en personal sanitario contagiado. Solamente refiérase a la hemeroteca y señor del Valle. No vaya usted a esas concentraciones de banderas, lo aconsejo, ni tampoco a los ratitos de esparcimiento de la señora Ayuso, que el virus se puede coger en cualquier parte. Nada más. Sí, eh, sí. sí señora Cebes, solo 40 y... Vale. Nada, 10 segundos. Ay, por Dios, te he dejado 10 solo. ¿10? Ah, vale, perdón. Pues nada, muy rápido. No, perdón, perdón, perdón. Ah, perdón. estaba restando un minuto. Vale. Ah. Intentaré ser muy rápido. Bueno, señora ministra, eh, desde el Grupo Socialista decirle que apoyamos lo que ha hecho su ministerio durante estos dos meses, esas 60 medidas, basadas fundamentalmente en el diálogo y en la colaboración, en el acuerdo con los sindicatos, que es fundamental para el presente y futuro de una prestación de servicios públicos de calidad, y la consecución de algo importante, la igualdad de, de oportunidades para mejorar la vida de la ciudadanía independientemente del territorio en el que viva también como yo que vengo de la españa vaciada también fundamentalmente en la españa vaciada y al partido popular decirles es la segunda vez que escucho al partido popular insinuar que querían bajar el sueldo a los empleados públicos la primera persona que le hizo en este país fue el presidente de castilla y león no ganador de las elecciones pero el presidente señor mañoco y hoy lo he vuelto a escuchar quedará en la meroteca señorías y bueno a los capitanes a posteriori que vienen aquí a montar broncas Decirles que sabemos que su programa político decía claramente que querían rebajar funcionarios y ahora vienen a hacerse los analices de la defensa de los empleados públicos. Consejos vendo que para mí no tengo y además, y además en esa especie de catedráticos de la catástrofe y el pasado nefasto. Mal servicio patriótico al país, a los ciudadanos y a España. Este virus ni tiene fronteras, ni tiene colores y además. Solo lo salvaremos si somos capaces de trabajar juntos y si somos capaces de ofrecer a la ciudadanía que venimos de este Parlamento a ofrecer lo mejor de cada uno de nosotros. Quien no lo haga quedará retratado para siempre. Gracias, ministra, por su trabajo y ya digo, encantado de verla Muchas ya gracias. en forma defendiendo a lo público. Muchas gracias, señora Cebes, eh, Señora ministra, está en el uso de la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Yo lamento lo que ha pasado hoy aquí. No me incumbía y lo más me, lo mejor para mí sería no pronunciarme. No soy capaz. Yo creo que la ciudadanía nos está mirando. Nos ha, nos ha dado una lección en estos días que debemos tomar nota. Y aunque tengamos posiciones diferentes, y aunque no nos guste lo que unos u otros digamos, tenemos que escucharlo. Y respetarnos. Altura de mira. Desde luego, para intentar entendernos, más allá de la posición que cada una tenga. Decía la señora de Luna que la suspensión de plazos en el de transparencia impedía subir los contratos. No es verdad, es que no es verdad. La suspensión de plazos solo afecta, solo afecta a las solicitudes que hace la ciudadanía, no a la publicidad activa. Que tenemos las administraciones públicas y están ahí, vayan al, al portal de transparencia y, verán, y al perfil del contratante, verán los contratos que se han subido. Y lo que dije es y reconocí que hubo un cierto retraso al subir los contratos. Pero no que la suspensión de plazos impide, imposibilita. No, no es cierto. Se puede discrepar, pero lo que no se puede aceptar es lo que, lo que no es verdad. Por tanto. Vayamos con. y actuemos con rigor en ese sentido, ¿no? La excepción a la regla general, con el nombramiento de los directores, de las personas que ocupan direcciones generales. Miren, el porcentaje en época del, del, del gobierno del Partido Popular era un 11% de excepciones. Ahora estamos en un 14%. ¿Es más? Sí. ¿Existía antes? Sí. ¿Lo posibilita la ley? Sí. Y en cualquier caso, el único criterio, como no puede ser otro, como entiendo que han hecho los anteriores gobiernos, también incluidos del Partido Popular, es la profesionalización. Porque yo no pongo en duda que el Partido Popular cuando los nombró no tuvieran en cuenta ese criterio. Yo lo presupongo. Señor Betored, insiste en la deslealtad. Bien, yo supongo que usted se refiere a las ruedas de prensa, las mismas que también convocan los presidentes autonómicos legítimamente. Si vamos a ir por preferencias de prensa, yo creo que por ahí no encontraremos el camino, señor Batoret. Yo he estado en las videoconferencias. Yo he hablado personalmente con todos y cada uno de los presidentes y presidentas de gobierno. ¿Hay diferencias? Sí, las hay. La mayoría las hace en pública. Pero les aseguro, les aseguro que son más las propuestas y los acuerdos que la diferencia. Se lo aseguro, señor Batoret. De hecho, cuando el Gobierno de España, el presidente del Gobierno. Eh, compartió los 16.000 millones extra de financiación porque nos parece absolutamente imprescindible estar al lado de las comunidades autónomas que están soportando el mayor gasto en tema sanitario. ¿Entenderá que eso es una deslealtad? ¿Entenderá que es una deslealtad el reparto de 96 millones de mascarillas primando a aquellas comunidades autónomas que más lo necesitaban? ¿Eso es una deslealtad? No, eso es una necesidad. Eso no es una deslealtad. No es ninguna de lealtad. Y en absoluto he dicho yo que vamos a mutualizar nada de superávit. Si usted me lo ha entendido así, yo no lo he entendido. Igual que estamos uno a uno. Yo lo entendí usted, usted no. Usted me ha entendido, pues yo me expliqué mal y yo rectifico. No tengo ningún problema. No, lo que quiero decir es que no vamos a dejar a ningún ayuntamiento atrás respecto a sus vecinos que no tenga superávit. Así espero explicarme mejor. Que esa hará la manifestación que había realizado. Y desde luego. Espero que en un tiempo razonable y no mucho tiempo más podamos llegar a ese acuerdo para la utilización del superávit por parte de las entidades, de las entidades locales. El señor del Valle volvió a insistir en, en lo que han hecho otros países y lo que hemos hecho nosotros, como si el virus entendiera de política, como si el virus no entendiera de población envejecida, como si el virus no entendiera de datos epidemiológicos. Como si el virus no entendiera de datos sanitarios, como si el virus no entendiera de la, de la incidencia que ha tenido el virus, especialmente en algo que tenemos que construir juntos, y es el impacto que ha tenido en las residencias de mayores. Y lo digo no para mirar a nadie, lo digo para que miremos de frente, para ver qué es lo que tenemos que hacer para evitar que eso vuelva a suceder. Lo es que estoy siendo clara, no estoy buscando culpables, como otros están buscando permanentemente con la culpa con la culpa, con la connotación penal que tiene. no. no. estoy diciendo qué tenemos que hacer como país, como sociedad, como responsables públicos, autonómicos, municipales, gobierno español, para que no vuelva a suceder. estamos de acuerdo que el virus ha impactado con mayor virulencia en determinados sectores. sí. busquemos las medidas para que no vuelva a ocurrir. esa es la perspectiva y la mirada que quiero compartir con ustedes. La perspectiva y la mirada. ¿Y hacia dónde tenemos que ir? ¿Qué tenemos que corregir? ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué tenemos que reforzar del sistema sanitario público? La atención primaria. Mirada hacia adelante, mirada de país, mirada de conjunto de sociedad. ¿Qué es lo que necesitamos? Me preguntó por los, test, perdón, por los aislamientos. Ah, le dije a día de 8 de mayo: 3.163 funcionarios. La máxima cantidad que hemos tenido es 6.203. Datos que hemos hecho públicos en notas de prensa del Ministerio. Supongo que usted no tiene información, pero yo se la doy gustosa, que usted me la ha pedido. Y las elecciones vascas. Pero vamos a ver, elecciones vascas cuando la pandemia y las fases lo posibiliten, porque hasta ahora los quienes tienen la potestad de convocarlo, tanto el presidente de la Junta de Galicia, de un grupo de un, grupo, de un partido político distinto al Endakari siempre ha manifestado en la fase en la que se pudiera. Por tanto, no tergiversemos las cosas. No. En las fases en las que se pueda. Si la fase lo permite, la elección vasca, vasca o gallega nunca se ha prohibido las elecciones. Es más, hay un vacío jurídico, señor del Valle. Y yo no tengo ninguna duda, antes al contrario, de la máxima responsabilidad que tienen todos los presidentes y presidentas autonómicos de este país, sean del color que sea. Desde luego, esta ministra no las va a dudar, antes al contrario. Reconozco públicamente una vez más la labor que han hecho. Y no me cansaré de decirlo. Al señor Espejo. Me gusta decir que soy una mujer de consenso y lo busco hasta la extenuación aunque nos puedan separar eh, con quien tenga en ese momento muchas distancias. No me refiero a usted en este caso, sino que creo que es la única manera de avanzar. Soy una convencida de eso. Y le aseguro que en tiempos más jóvenes no lo pensaba así. Pero el paso del tiempo también hace que uno vaya reflexionando y aprendiendo de la vida y de la política en el ámbito en el que he estado. Y creo que solo a través del acuerdo podemos avanzar. Y si eso era una máxima para mí, antes de esta crisis, ahora más que nunca. Es que es ahora o ahora. Es que la situación, cuando superemos definitivamente la situación sanitaria, aunque el virus siga ahí y tengamos que aprender a convivir con él, la situación económica y social de este país necesita el, el, el consenso de todos y las fuerzas de todos. Por eso le decía que nadie. Sobraba antes al contrario. Nos hacen falta mucha participación y agradezco nuevamente lo que, ha hecho, lo que ha hecho su grupo parlamentario. Y desde luego esta ministra, ya lo ha dicho, yo no voy a culpar a nadie. No es, mi, no es mi propósito ni mi responsabilidad. Sí la de mirar hacia qué tenemos que hacer y cambiar o corregir. Porque es la única, el único mecanismo que entiendo. Porque la gente que está esperando por nuestras respuestas no entiende de otra cosa. Y no entiende cómo no nos ponemos de acuerdo. La gente es incapaz de comprenderlo. Es incapaz de que se antepongan intereses partidistas a un interés general. Yo entiendo que un consenso significa renuncia. Es verdad. Pero algo tenemos que ceder. En cualquier caso, señor Espejo, en mí va a encontrar siempre esta disposición al diálogo y al entendimiento, con errores y con aciertos. Intentaré ser honesta, como dije antes eh, conmigo mismo. Al grupo plural, señor Ferrán, lamento, lamento lo que ha pasado y, profundamente. Y aclararle lo que ya le dije al señor Batoret, que eh, remanente a las entidades locales, en ningún caso ha sido en los términos que, que se me interpretó, ni mucho menos. ¿no? Y que vuelvo a poner de manifiesto la importancia que han tenido las, las corporaciones locales, los ayuntamientos, para hacer, para hacer esto. Agradecer a. Al representante de Unimas Podemos y decirle que el convenio único ya se firmó y que estamos trabajando en el encuadramiento profesional, porque es que no hemos dejado de trabajar, es verdad que es laborioso, pero lo estamos haciendo. Y usted hablaba del calendario, del diálogo. Cuando yo comparecí ante esta comisión, dije que una de las prioridades legislativas era la ley de la función pública. Si antes lo consideraba en aquella hoja de ruta, ahora más todavía. Porque tenemos que cambiar. Hay muchos eh, modos de, de trabajo, eh, regular el teletrabajo, hacerlo de manera consensuada, compartida. Y espero también encontrar, pues, el, el consenso en esta en esta comisión e intentaremos que cuando tengamos el, el texto poderlo ver previamente de traerlo con las fuerzas políticas, porque creo que con el concurso de todos será un texto mucho más enriquecido y por supuesto con el concurso entenderán primero que lo hagamos con las fuerzas sindicales. Al señor D'Andrés y la señora Aceves, agradecerle el apoyo, esa política de consenso que es absolutamente necesaria y, por supuesto, en acuerdo con los sindicatos. Quiero terminar esta comparecencia, señorías, agradeciéndoles a todos sus aportaciones, también sus críticas, desde la legítima posición de cada uno, y mostrándoles un convencimiento, y es la necesidad de fortalecernos desde el punto de vista institucional, de nuestro fortalecimiento institucional. Esta crisis nos ha dejado muchas lecciones y, sin duda alguna, ha puesto de manifiesto la necesidad de incorporar a la agenda política este fortalecimiento institucional en todos los niveles, a nivel local, a nivel autonómico, a nivel nacional. Un fortalecimiento institucional que nos articule un sistema político y de gestión eficiente y que nos permita seguir desarrollando algo que en estos días se nos ha olvidado, que es la Agenda 2030. Y sigue más viva que nunca, concretamente los objetivos ODS 16 y 17. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, señora ministra, por sus palabras. Eh, y muchísimas gracias a todos los portavoces. Lamento el incidente que se ha producido, pero eh, bueno, la vida parlamentaria es así. Cada uno defiende sus posiciones. Estamos en el Parlamento y el Parlamento es eso. Y cada grupo parlamentario defiende legítimamente eh, sus posiciones dentro del marco eh, que nos hemos dotado eh, de la Constitución y en nuestro funcionamiento del reglamento del Congreso. Eh, buenas tardes a todos, gracias por su participación y bien, viaj, buen viaje de vuelta a aquellos que tengan que regresar a sus sitios de origen y a sus circunscripciones de origen.